y aprobó el Plan Municipal de Desarrollo, un procedimiento, un requisito que siempre cumple cualquier gobierno municipal cuando arranca su administración. Lo que llamó poderosamente hoy la atención es que los regidores de Morena advirtieron que dentro, en el contenido de este nuevo plan de desarrollo, se plantean y se autorizan sendos incrementos a los salarios de los funcionarios del gobierno municipal. Incrementos que van del 66% para el personal que se encuentra adscrito en las jefaturas de departamento, 18% de aumento salarial para los funcionarios de primer nivel. Un incremento que simplemente no tiene ningún trabajador en el estado de Puebla. Es por esa razón que los regidores de Morena votaron en contra de este plan de desarrollo municipal, donde indicaron que, en primer lugar, no se acata ninguna medida de austeridad. Segundo, no se atienden a los grupos vulnerables de la sociedad poblana. Y tercero, pareciera que hay más interés del gobierno panista de Eduardo Rivera Pérez de mejorar la situación económica de los funcionarios de primer nivel que en tener una política social que requiere la capital del estado. En contraste, este día la Confederación Sindical de la República Mexicana, aquí en Puebla, que agrupa a 30 mil trabajadores, señaló que está buscando que en este inicio de año sus agremiados obtengan un promedio de un 5% de aumento salarial. Eso es lo que dan los aumentos salariales que reciben los obreros, los trabajadores, los burócratas, los empleados de empresas privadas, y solamente los que se sirven con la cuchara grande, pues son los funcionarios del Ayuntamiento de Puebla. También le vamos a dar a conocer, entrando a las noticias del mundo COVID, del COVID-19, este día aumentó la demanda de vacunas en el centro expositor, debido a que no solamente este día se vacunaron a los adultos de más de 50 años para recibir el tercer refuerzo, a los que tienen que recibir la segunda dosis, a los adolescentes de 15 a 17 años de edad y a los jóvenes de más de 18 años de edad. A esto se sumó los maestros. Por esa razón, por segundo día consecutivo, el centro expositor se vio rebasado en su capacidad para atender a las miles de personas que llegaron a intentar obtener una vacuna anti-COVID. La fila para ingresar al centro expositor daba por lo menos 3 vueltas al propio recinto. Llegaba hasta la Plaza de la Victoria, bajaba hasta Casa Puebla y daba 3 vueltas a los fuertes de Loreto y Guadalupe. Todo ese trayecto tuvo que pasar hoy miles de personas para poder recibir una vacuna anti-COVID. Hubo muchas quejas de los ciudadanos que acudieron al centro expositor. La principal queja es que no había nadie que proporcionara información. También se vivió una situación hoy difícil en el Hospital General del Sur. Ahí la fila para ingresar al nosocomio y recibir una vacuna anti-COVID midió poco más de 1 kilómetro. Mucha gente se quejó que no había información, que no había quien orientara cómo iba el sentido de la fila, qué documentos llevar, cómo ingresar. También uno de los graves problemas que se dio aquí en el Hospital General Sur es que no había control de la gente, y había múltiples quejas de que algunas personas se metían en la parte frontal de la columna. También le vamos a dar a conocer que en Atlixco cientos de maestros abarrotaron los centros de vacunación luego de que este día aquí en Puebla la Secretaria de Educación Pública Federal, Delfina Gómez, inició la campaña para aplicar un refuerzo a 129 mil maestros de la entidad poblana. En este evento, el gobernador del estado, Luis Miguel Barbosa Huerta, destacó que los niveles de vacunación de adultos en el estado de Puebla ya está rondando en el 90%.
siendo ahora uno de los estados en el que se tiene el mayor avance en aplicar la vacuna anti-COVID. También le vamos a platicar que a nivel nacional, este día se ha registrado un nuevo récord de contagios en México. De acuerdo a datos proporcionados por la Secretaría de Salud Federal esta noche, en las últimas 24 horas se han detectado 44,187 nuevos casos de contagio de COVID-19, la cifra más alta desde que inició la emergencia sanitaria en 2020. De acuerdo a las cifras que proporcionó el gobierno federal, hay en el país 34,000 casos activos. La cifra más alta que se había presentado apenas el pasado fin de semana es que el sábado habíamos tenido 30,000 casos. El martes tuvimos 33,000 y ahora estamos en 44,000 casos. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, dijo que muy probablemente, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien resultó positivo por segunda ocasión de COVID-19, podría regresar el próximo lunes o martes a sus actividades cotidianas al frente de la presidencia de la República. Señaló que el reporte médico indica que el presidente se encuentra bien de salud, que solo tiene ligeras molestias en la garganta y que hasta ahora no ha fallado ni su oxigenación ni su nivel de temperatura. En Estados Unidos, la crisis de contagio de Omicron que ha hundido a este país otra vez en ser la nación que más contagios está registrando en el mundo, está llevando a una severa escasez de alimentos en los supermercados. En la mayoría de los supermercados de Estados Unidos están escaseando las verduras, los productos cárnicos y los cereales, como nunca antes se había visto en la historia de este país. Esto se debe, en primer lugar, a la crisis de contagio de Omicron. Segundo lugar, que hay un faltante de 80,000 choferes en Estados Unidos para que puedan funcionar las cadenas de suministro. En tercer lugar, el mal clima que hay en muchos estados de la Unión Americana. Y en cuarto lugar, que hay una escasez de empaques, lo que ha provocado que algunos supermercados estén registrando una escasez de alimento que está rondando entre el 30 y el 40%. Novak Djokovic, el tenista número uno del mundo, sigue metido en problemas. Este hombre, de origen serbio, recordará usted que fue detenido en Australia cuando llegó para participar en el Abierto de Australia. Fue detenido por las autoridades migratorias porque no tenía el certificado de vacunas. Djokovic después argumentó que en diciembre había resultado positivo y que por esa razón no se había podido vacunar. Un juez le concedió la libertad, lo liberaron de un centro de reclusión. Se empezó a entrenar para prepararse para el Abierto de Australia, que va a ser en unos días más. Pero este día, el gobierno australiano ha anunciado que va a intentar nuevamente expulsarlo del país cuando se han descubierto muchas mentiras de Djokovic. Como por ejemplo, primero dijo que había resultado positivo de COVID-19 el día 16 de diciembre. Medios de comunicación han exhibido que el día 17 participó en dos actos públicos donde llegó sin cubrebocas, ya sabiendo que estaba infectado. Luego argumentó que no, que se enteró realmente el 17, y ahora vuelve a aparecer una fotografía donde está en un acto público el día 18. Se le caen las mentiras a Djokovic y están a punto de volver a intentar expulsarlo de Australia. Dejando las noticias del COVID-19, le vamos a platicar que el gobernador del estado, Luis Miguel Barbosa Huerta, dijo que no va a haber privilegios para una mina que está provocando muchos problemas, muchos conflictos en la región de Huauchinango. Esta mina, de la que se dice que es propiedad del diputado federal Marco Antonio Natale Gutiérrez, legislador de Morena y el Partido Verde Ecologista, fue clausurada ayer por el gobierno del estado, luego de que se presentaron denuncias por activistas de que la mina está a punto de destruir
una zona arqueológica y que además no tiene los permisos municipales y que no ha actualizado su estudio de impacto ambiental. El gobernador dijo que ya se turnó el caso al Instituto Nacional de Antropología e Historia y a la Secretaría del Medio Ambiente. Se incrementa en Puebla en un 60%, los fraudes cibernéticos. Estos fraudes que hoy se están cometiendo a través de Facebook, de WhatsApp, de muchas redes sociales, fraudes de extorsión, fraudes de préstamo abusivo de dinero, fraudes de que lo hacen a usted pagar envíos de mercancías que son falsos, muchas modalidades se están presentando en este día, en la actualidad, en torno a las redes sociales. Le vamos a platicar, tan solo en Puebla se han abierto 4,281 carpetas de investigación por este tipo de ilícitos. Hackean este día el WhatsApp de la diputada Mónica Silva para estafar a sus contactos, para exigirles dinero. No es la primera vez que ocurre con esto, ya también habían sido hackeadas las cuentas de WhatsApp en el pasado de Blanca Alcalá y Rocío García Olmedo, dos destacadas mujeres del Partido Revolucionario Institucional. Confirma la Secretaría de Gobernación Federal que fueron rescatados 38 centroamericanos que venían en un camión que se accidentó en la carretera Puebla-Orizaba. Por fortuna salieron ilesos los migrantes centroamericanos, pero estuvo a punto de que ocurrir una tragedia muy similar a la que vivimos apenas hace no mucho en Chiapas, donde un tráiler venía con docenas de indocumentados, volcó y provocó una enorme tragedia. Este día se realizaron los funerales de Ebony Ortiz, la feminista atlixquense, cantante de rock, que en diciembre fue asesinada allá en Atlixco. Un feminicidio que impactó a la opinión pública de esta ciudad. Plasmaron su imagen de la cantante en un mural en la zona turística de la ciudad. La familia pidió respeto a la despedida después de que mucha gente intentó llegar al sepelio. Hoy se sigue clamando que se haga justicia y que se esclarezca este feminicidio, cuando sigue pendiente saber qué ocurrió con otra mujer que desapareció en Atlixco apenas hace unos días, una modelo que abordó un taxi de plataforma, habría llegado a Atlixco y hasta ahora nadie sabe de su paradero. Con un aumento del 17.4% en los insumos, cerró el año 2021 para el sector de la construcción. Por esa razón, el dirigente de esta cámara empresarial prevé que en el primer trimestre del año habrá un fuerte incremento. Escuche usted, un fuerte incremento en el precio de las viviendas de reciente construcción. Diputados del Partido Acción Nacional reprueban protestas contra el cobro del derecho al alumbrado. Culpan particularmente a la legisladora de Morena, Inés Parra, de estar atrás de estos movimientos. Esto luego de que el día de hoy en Ajalpan, pobladores llegaron hasta la presidencia municipal, protestaron por el DAP, el derecho al alumbrado público, y lograron que la autoridad municipal diera marcha atrás. Con esto es el segundo municipio que da marcha atrás al DAP. El primero fue Coscatlán ayer y el día de hoy ha sido en Ajalpan. También le vamos a platicar que el titular del Poder Ejecutivo, Luis Miguel Bravo Sahuerta, calificó a los dirigentes del Consejo Coordinador Empresarial de pelear como chamacos por el terreno de Angelópolis que les fue donado por el exgobernador Melquiades Morales Flores y que a lo largo de más de dos décadas el Consejo Coordinador Empresarial no ha sabido darle el uso adecuado. El obelisco morenovallista que estaba aquí en la rotonda del Boulevard Hermano Cerdán ya ha sido totalmente retirado. Este día el gobierno del estado anunció que será sustituido por una efigie dedicada a Ignacio Zaragoza, el héroe de la batalla del 5 de mayo. También le vamos a dar a conocer que el Ayuntamiento de Puebla ha identificado 49 inmuebles del Centro Histórico de la Ciudad de Puebla con graves daños estructurales, daños que se acrecentaron
por el sismo de 2017. Aunque la mayoría de estos inmuebles están deshabitados, representan un fuerte riesgo para la población. En la entidad poblana, en promedio se están presentando 5 denuncias al día por narcomenudeo, revela la Fiscalía General del Estado. Las denuncias tienen que ver principalmente con la venta de cocaína, de cristal y de marihuana. También le vamos a platicar que la Coparmex este día también se sumó a las críticas al gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta luego de que este le reprochara a los empresarios no contribuir, no ayudar al gobierno a mejorar la seguridad pública. Este día la Coparmex dijo que no solamente la iniciativa privada exige mejoramiento de la seguridad, sino es un clamor ciudadano y que únicamente le corresponde al gobierno del estado el mejorar la estabilidad y la paz social en la entidad. El parque de riego de Tehuacán se va a convertir en un parque acuático. Esto por iniciativa del gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, reveló el presidente de ese municipio, Pedro Tepole. Dejando las noticias del ámbito local. Este día, el Instituto Nacional Electoral solicitó formalmente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público un presupuesto extraordinario de 1.738 millones de pesos para que se pueda realizar la consulta de revocación de mandato del presidente de la República. Esta petición se da luego de que, en primer lugar, la Suprema Corte de Justicia de la Nación le corrigió la plana al INE y le dijo que no podía posponer la consulta. La consulta se tiene que realizar y la tiene que organizar el INE. Luego, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación también falló en contra del INE. Le dijo al INE que si no tiene recursos suficientes, el gobierno federal está en la obligación de dotarle del dinero que necesita para la consulta. Por esa razón, este día el INE ha solicitado este cuantioso presupuesto de 1.738 millones de pesos. Esto significa que el INE está bajando aproximadamente en 500 millones de pesos el costo total de la consulta de revocación de mandato. El presupuesto original que había pedido el INE era de poco más de 3.800 millones de pesos y ahora se está reduciendo a 3.300 millones de pesos. Este día se ha conocido que Santander, Scotiabank, Banorte y el empresario Ricardo Salinas Pliego han manifestado su interés de comprar Banamex. Luego de que ayer generó un fuerte impacto al mercado financiero de México y del mundo, el anuncio del grupo empresarial Citigroup de Estados Unidos de retirarse de la banca mexicana y poner a la venta a Banamex. Este banco, que hace 20 años fue comprado por Citigroup en 12.500 millones de dólares, es un banco que registra anualmente ganancias por más de 2.000 millones de dólares. En 2021, en 9 meses, este banco tuvo operaciones financieras superiores a los 3.500 millones de dólares y tiene actualmente activos por más de 44.000 millones de dólares. Bueno, pues este día todos estos bancos han anunciado que quieren comprar Banamex, que es el tercer banco más importante del país. Por su parte, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, dijo que no hay ningún interés del gobierno federal en adquirir Banamex. Aunque el gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Comisión Nacional de Valores, le otorgaron la licencia de funcionamiento a Banamex, indicó el secretario de Gobernación que no corresponde al gobierno federal comprar instituciones bancarias privadas. Respeta la decisión de Citigroup de vender sus activos en México. Respeta la decisión de Citigroup, el gobierno federal, de que se ponga a la venta Banamex. Y respeta el gobierno federal que grupos empresariales de México y el extranjero estén interesados en adquirir esta institución de banca y de crédito. Yo soy Fermín Alejandro García Hernández. Buenas noches, soy Martín Hernández Alcántara. Y nos da mucho gusto que nos esté acompañando la noche de este miércoles 12 de enero. Se ha ido muy rápido el tiempo. Ya a 3 días de la primera quincena. La primera quincena del año. Del año.
mire usted qué rápido se ha ido este primer tramo del año 2022. Y bueno, lo seguimos invitando a que vaya usted al cine con la Jornada de Oriente el próximo martes a las 8 de la noche, allá en Cinépolis, a ver la premier de la película Benedetta. Esta película del cineasta Paul Verhoeven, un cineasta muy polémico. La película es muy polémica, muy, muy polémica. Le hemos platicado en los últimos días, incluso ha provocado el enojo del Vaticano, de grupos conservadores de la Iglesia. Tampoco la estamos invitando a ver una película de mala calidad. Es una película que está considerada de lo mejor que se produjo en el mundo del cine en el año 2021. Y esta película próximamente se va a estrenar en los cines, en la cartelera comercial. Pero vamos a tener una función de estreno, nada más para los lectores de la Jornada de Oriente. Quien quiera boletos, con que se apunte aquí en nuestro sitio de Facebook o hable a los teléfonos de la Jornada de Oriente, que son 22 22 43 48 21, 22 22 37 85 49, y de 5 de la tarde a 8 de la noche se comunique con nuestra compañera Rubí Villanueva, da usted su nombre y se le otorga un pase doble para ir a ver el próximo martes a las 8 de la noche en Cinépolis de Angelópolis la película Benedetta de Paul Verhoeven en su estreno. Lo único que se les está pidiendo es que después de ver la película, en las redes sociales de la película, en los hashtags de la película, expresen si les gustó o no les gustó este filme de este autor holandés, el mismo que hizo esta grandiosa película que se llama Bajos Instintos, un clásico allá de los años 90, otro clásico de la ciencia ficción, de estas películas de distopía, que es Robocop, la primera, después se hicieron otras muy malas. Y bueno, este autor holandés que tiene películas siempre muy, pero mucho importantes, bueno, pues hay que ver esta producción que plantea cómo la Iglesia Católica persiguió a una monja después de que ella expresara sus inquietudes en torno a su sexualidad ni a un comportamiento místico diferente a las reglas que establece la Iglesia Católica, que es además en base a una historia real. No es una ficción del todo, es una historia real que existió y que ha recogido Paul Verhoeven. Anote usted aquí en el sitio de Facebook o de YouTube con su nombre, recuerde, es un pase doble. O sea, puede ir usted y otra persona. Y nada más tenemos 50 pases. ¿Por qué solo hay 50 pases? Porque hay que respetar las medidas de sana distancia dentro de la sala cinematográfica. No se trata de que atiborremos el cine y que nos estemos arriesgando en estos momentos críticos de la presencia de la variante Omicron. El objetivo es que haya sana distancia y los pocos que vayan a ver la película la puedan disfrutar plenamente. Usted se anota, nos deja su nombre, y cuando llegue allá al cine, solamente enseñando su credencial de lector y dando su nombre, le van a dar acceso a la sala de cine allá en Cinépolis el próximo martes a las 8 de la noche. Esa es la condición. Quien quiera, anótese aquí con nosotros y por supuesto que le vamos a dar ese pase doble, ¿sí? Entonces, aquí Rubí va a estar apuntando, ya hay algunos que nos han dicho que quieren esos boletos y se los estamos ofreciendo para que puedan ustedes acudir a la premier de esta película de Paul Verhoeven. Bueno, pues vamos a empezar con un video que, pues, es sorprendente lo que está pasando en México en torno al crimen organizado. Es un video que no se sabe bien exactamente quién lo tomó
No se sabe incluso cuál es el propósito exacto de haber difundido este video, pero es un video que habla de dos realidades. La primera, la grave crisis de seguridad o de inseguridad que se está viviendo en el estado de Michoacán, donde pareciera cada vez más que se estuviera librando una especie como de microguerra civil entre grupos del crimen organizado. Tal vez no tiene la connotación de una guerra como tal. En una guerra se luchan por territorios, se luchan por ideales, se luchan por sistemas políticos, pero aquí de pronto ya resulta sorprendente el grado de enfrentamiento entre grupos armados. Y una segunda realidad es cómo el crimen organizado cada vez se está sofisticando más. Este video es un video que muestra cómo el Cártel Jalisco Nueva Generación literalmente está empezando a bombardear, así como lo escucha usted, bombardear posiciones enemigas. O sea, hay que ver las cosas, lo que le estoy diciendo, la gravedad. Resulta que se ha descubierto que el Cártel Jalisco Nueva Generación, esta organización que dirige Nemesio Ceguera, y que había sorprendido cuando aparecieron camiones blindados, camiones que son es una especie como de tanquetas, de tanques de guerra, con hechizos. Hechizos, con que el Cártel Jalisco ha venido apoderando, sofisticando, ¿no? Sí, del control de comunidades. Y ahora resulta que el Cártel Jalisco está utilizando esta modalidad de emplear drones para lanzar explosivos sobre posiciones enemigas. Enfrentamientos que tiene con otras organizaciones criminales, con los grupos de autodefensa, grupos de autodefensa que a veces son complicados entenderlos, porque se viven en el límite, en el lindero entre ser una expresión ciudadana, que están cansados de la delincuencia, de los abusos de los grupos criminales y que se han autoorganizado para defenderse, y que a veces estos grupos pareciera que al mismo tiempo que se han organizado, también incursionan en algunas actividades lícitas. Bueno, ya el simple hecho de que estos grupos de autodefensa tengan un armamento ya también sofisticado, pues en sí ya es un delito, ya en sí ya es una violación al orden constitucional. Porque son armas ilegales, son armas que solamente tendría que tener el ejército o cuerpos oficiales de seguridad pública. Pero lo grave es que ahora ya se esté llegando a este extremo. ¿Y sabe qué es lo más patético de este asunto? Es que se descubrió que el que inventó estos drones, que no sé cómo los podríamos llamar, drones armados, drones letales, fue un poblano. Fue una persona aquí de Puebla, incluso ya fue detenido, que empezó a venderles a organizaciones del crimen organizado modificaciones que les hacía los drones, sistemas operativos para hacerlos volar, para ponerles cámaras, ponerles un GPS y poder controlar dónde arrojar el explosivo y poner un mecanismo, obviamente, para liberar esas bombas, esos proyectiles. Es muy grave esto. Es muy grave porque ya estamos hablando de actividades terroristas, ya estamos hablando de una situación ya extrema donde la población pues, queda en medio de este fuego, y donde de pronto pues, ya pasaron gobiernos del PRD, ya pasaron gobiernos del PRI, hoy hay un gobierno de Morena, Michoacán, y simplemente con ninguno mejora la situación allá en Michoacán. Un estado que ha sido escenario de la peor violencia en los últimos años por muchas razones. La primera es por sus puertos.
entre ellos no solo el de, no solamente el de Lázaro Cárdenas en Michoacán, sino también está el puerto de Manzanillo en Colima, este pequeño estado que está ahí a un costado de Michoacán, porque por ahí entran muchos de los precursores que se utilizan, los precursores químicos que se utilizan para la elaboración de drogas sintéticas y que surten el mercado de Estados Unidos y de Europa. Otra razón son los minerales que hay en Michoacán, que se han apoderado el crimen organizado. Otros son las zonas forestales, que también se ha apoderado el crimen organizado. Otro es los sembradíos de aguacate, lo que algunos le llaman el oro verde, que en estos momentos el aguacate es un producto alimenticio de mucho valor en el mundo, muy consumido, y que Michoacán es líder en la producción de aguacate. Y otra de las razones por la que Michoacán y Jalisco comparten mucho este mundo violento es este intento del crimen organizado de apoderarse de los sembradíos de agave. Qué triste es narrar todo esto, de ver cómo territorios de México, actividades productivas importantes, pues están siendo disputadas por el crimen organizado. Le dejamos esta imagen de este dron, que allá en la comunidad de Tepalcatepec, en Michoacán, lanza explosivos en una comunidad que se llama El Bejuco, y cómo se ve en este video, se ve cómo lanzan los explosivos, caen los explosivos y de la maleza sale mucha gente corriendo. Una situación muy grave. Vean ustedes. En Estados Unidos se está viviendo una severa crisis de escasez de alimentos en los supermercados. Como nunca antes se ha visto en la historia de este país, muchos cientos, miles de supermercados en los últimos días han tenido una severa escasez de verduras, de productos cárnicos, de cereales. La razón son varios factores. El primero de ellos es el aumento de contagios de la variante Omicron. Segundo lugar, que hay una escasez de 80 mil choferes en Estados Unidos. 80 mil choferes que dejaron de trabajar por el miedo de contagiarse de COVID-19. Esto luego de que en los dos últimos años en Estados Unidos han muerto poco más de 40 mil choferes que se contagiaron de COVID-19. Y esto ha llevado que en esos momentos hay esta cantidad de tractocamiones, de trailers, que no se están moviendo porque no hay choferes. Huyeron los choferes, decidieron ya no seguirse en este empleo para evitar un contagio de COVID-19. A esto se debe de sumar mal clima en varios estados, y problemas en las cadenas productivas, hay escasez de empaques y al mismo tiempo, por la falta de choferes, no se están cumpliendo con los procesos de las cadenas de distribución, las cadenas de producción, y en estos momentos, como nunca antes en la historia de Estados Unidos, hay esta escasez de alimento. Otro factor más es que
por la variante Omicron, se incrementó en un 35% el consumo de alimentos para prepararse en casa. Esta situación porque la gente no quiere ir a restaurantes, no quiere comer fuera de su domicilio para evitar un contagio. Y es lo que ha llevado a que en estos momentos en Estados Unidos hay una escasez de alimentos en los supermercados que anda rondando entre el 25 hasta el 40% de estos productos. El presidente Joe Biden va a anunciar mañana medidas para evitar que esto genere una escasez de alimentos y se ahonde la crisis que se está viviendo en este país por el aumento de los contagios de la variante Omicron. La semana pasada, Estados Unidos tuvo más de casi 3 millones de contagios de la variante Omicron. Quien sigue metido en muchos problemas es el tenista número uno del mundo, Novak Djokovic. Este tenista de origen serbio, bueno, este tenista que no solamente es el que mejor juega, es el que más torneos gana en el mundo. Resulta que, recordar usted que hace unos días le narramos que Novak Djokovic llegó a Australia para participar en el Abierto de Australia, uno de los torneos de tenis del mundo más importantes. Y entonces las autoridades migratorias detectaron que Novak Djokovic no llevaba su certificado de vacunas anti-COVID. Y por esa razón lo detuvieron llegando al aeropuerto de la capital de Australia. Australia ha impuesto una medida de que quien no llegue con un certificado de vacunación no puede entrar al país. Simplemente no hay ninguna excusa para las autoridades migratorias australianas. Novak Djokovic fue llevado a un centro de detención. Estuvo ahí varios días. Djokovic argumentó que no se ha vacunado porque resultó positivo de COVID-19 en diciembre. Este argumento fue presentado ante un juez allá en Australia y el juez consideró que era válida la argumentación de Djokovic. Ya sabe usted, los enfermos de COVID-19 tienen que dejar pasar varias semanas para poderse vacunar contra el COVID-19 después de que salen positivos. Creo que son 90 días, ¿no, Martín? Uh-huh. Bueno, y entonces lo liberó. Djokovic salió del centro de detención allá en Australia. Incluso muchos, con mucho desagrado, vieron esta liberación porque decían que parecía que el tenista serbio hace lo que quiere y que era un mal precedente que lo liberara. Djokovic se ha dedicado a entrenar, a prepararse para el Abierto de Australia que inicia en unos días. Pero hoy, de manera sorpresiva, el gobierno australiano ha anunciado que está solicitando un segundo recurso para expulsarlo de Australia. Y esa razón es que se han empezado a caer muchas de las mentiras de Djokovic. La primera es que Djokovic dijo inicialmente que se había contagiado el día 16 de diciembre. Un periódico francés, de estos periódicos deportivos, dio cuenta que el día 17 de diciembre Djokovic estuvo en dos reuniones públicas sin cubreboca, y que incluso se publicó en su momento las noticias de su participación en estas dos reuniones. Ante esto, Djokovic salió a aclarar e intentó refutar y dijo: bueno, sí, tiene razón el periódico, no niego que estuve en esas reuniones. El 16 me entregaron el resultado, pero el 17 fue cuando lo conocí. Y después de las reuniones ya supe que era positivo. Apareció otro periódico y dijo: ah, pero el 18, o sea, un día después, también estuviste en este lugar, sin cubreboca. Y entonces, el día de hoy, Djokovic ha reconocido en sus redes sociales que se equivocó. Pidió perdón, y mucho en su soberbia de este tenista, cuando podría él haber dicho: pues me equivoqué, perdónenme, abusé, me excedí, pido una disculpa, lo que sea. Dijo: sí, me equivoqué, tal, tal, pero la culpa la tuvo mi equipo.
Y entonces Jakovic está en graves problemas. Probablemente mañana el gobierno australiano lo expulse. Un caso que se ha convertido no solamente en un escándalo del deporte, sino que incluso ya generó un conflicto diplomático, porque Serbia protestó por el trato que le han dado a Djokovic en Australia. Australia respondió que no va a cambiar sus políticas migratorias por ser el número uno del tenis. La comunidad europea quiso mediar en el tema de Djokovic, y dijo que no. Otros gobiernos se sumaron apoyando la decisión de Australia de que a nadie se le debe perdonar no tener los certificados de vacuna. Pues ahí está este tema de este tenista, el número uno del mundo, Novak Djokovic. Bueno, mire usted, el día de hoy en el Cabildo de la Ciudad de Puebla se aprobó el Plan Municipal de Desarrollo. Es requisito de todo gobierno municipal el llegar con un plan de desarrollo, que es fundamentalmente el planteamiento de qué es lo que se propone hacer en los siguientes 3 años. Se supone que el plan de desarrollo parte de un diagnóstico del municipio que corresponda y plantea cuáles son las metas, los objetivos del nuevo gobierno en materia de desarrollo social, de obra pública, de ordenamiento territorial, de servicios, de muchas cosas. Bueno, generalmente se le pone muy poca atención. Es un tema ahí de debate, de urbanistas, de conocedores de políticas públicas. Rara vez fuera de los especialistas, de los regidores, de académicos en la materia, rara vez trasciende los contenidos de estos planes. A veces se sabe que incluso hay gobiernos que no les ponen ningún empeño y nada más hacen cualquier cosa y lo entregan. Y hay algunos gobiernos, generalmente pues el de la capital, el de los municipios aquí de la zona metropolitana de Puebla, que pues intentan poner un empeño porque se supone que es un documento base para el funcionamiento de un gobierno municipal. Bueno, en una situación normal, pues esto hubiera sido un trámite más, que créame que a lo mejor ni siquiera hubiera meritado una nota informativa. Es un trámite que siempre se cumple. Yo nunca he conocido que a un ayuntamiento le rechacen su plan de desarrollo municipal. Pero el día de hoy ha llamado poderosamente la atención que aquí en el Cabildo de la Ciudad de Puebla, cuando se estaba haciendo la discusión de la aprobación de este plan de desarrollo municipal, que obviamente acompañado de estas frases que tienen todos los gobiernos, de que ahora sí vamos a sacar, a hacer el desarrollo nunca antes visto, vamos a dar soluciones a todo, va a ser el cambio profundo. Ya sabe usted que 3 años después no pasó nada. Pero bueno, siempre pues vino acompañado de esto. Alguien leyó lo que se propone en el plan de desarrollo, etcétera, etcétera. Lo que parecía ser un trámite, de repente no lo fue, porque los regidores de Morena, encabezados por, ahí se me olvidó el nombre del coordinador, Martín, ayúdame, ahorita le digo, hicieron la observación. Y prácticamente... Leobardo Rodríguez. Una disculpa a Leobardo. Es tu cuate. No, es mi cuate. Lo conozco, nada más. A ver, di su nombre completo. Leobardo Rodríguez. Ah, mira. Bueno, hay quien lo confunde con el otro Leobardo. No, hay que confundirlo con el otro Leobardo. Un saludo a Leobardo. Un saludo, no ya. Dos Leobardos. Hay varios Leobardos en la política. No, bueno, básicamente dos, Leobardo Rodríguez, el regidor de Morena, y Leobardo, ayúdame con el otro. Es que por eso se nos va el avión. Es que hoy... El morenovallista, ¿cómo se llama? El líder de la CTM. El de la CTM. Hoy no comimos pescado, por eso nos está fallando la memoria. Bueno. No, pues es que hoy nos vacunaron. Bueno, el asunto, a ver, pero vamos. Foto. El Lord Leonardo, Leobardo. Saco. Bueno, saludos a los dos Leobardos, pero principalmente a Rodríguez. Bueno, el asunto es que los regidores de Morena
descubre que dentro del planteamiento, del plan de desarrollo, ahí es donde empiezan los problemas, ¿eh? Dentro del plan de desarrollo. Uno cree que en un plan de desarrollo se están plasmando la manera en que el ayuntamiento va a resolver problemas de la gente, de las colonias, de los barrios, de las juntas auxiliares, de las rancherías, de las inspectorías. Y resulta que los regidores de Morena descubrieron que en este documento venía una propuesta de incremento salarial para los funcionarios de primero y segundo nivel, y aclaro, muy puntualizo, funcionarios de primero y segundo nivel, no para los trabajadores, no para los de tercer nivel, no para los jefes de departamento, no, para los de hasta arriba, ¿sí? O sea, los que están abajito del presidente municipal y un poquito más abajito, nada más. Y entonces, esa es una primera sorpresa. La segunda sorpresa, y creo que esto nos debe de causar mucha indignación, no solamente es que se esté planteando este aumento salarial, sino los montos que se están planteando de aumento salarial. A ver, si cuestionábamos a las empresas Didi y Uber, Cabify, que en diciembre incrementaron 100% sus tarifas, y decíamos, bueno, que estas empresas no ven la difícil situación económica que hay en estos momentos. 2 años de parálisis por el COVID-19, una inflación galopante, una inflación alta el año pasado, un problema global en el mundo de desorden económico, y estas empresas creen que de un día para otro, como si nada, pueden incrementar 100% sus tarifas. Bueno, pues algo muy parecido creo que le podemos hoy reclamar al gobierno de Eduardo Rivera Pérez. En un momento muy complicado, en plena crisis del COVID-19, crisis económica, hoy hay mucha gente que no tiene trabajo, gente que se aventó 2 años en una situación precaria por la parálisis económica generada por el COVID-19, personas cuyas actividades productivas pues no acaban de levantar, no acaban de despegar, ¿sí? Yo el otro día platicaba con el dueño de un salón de fiestas y me decía, sí, ya hay fiestas, pero no en los ritmos que había antes. Y el problema es que hay mucha gente de este sector que vive, va al día por los eventos que había. Y antes había las 4, cada fin de semana, y hoy no lo hay. Y así hay una situación muy difícil. Recortes en empresas privadas, recortes en la industria automotriz, en la industria de la construcción. El otro día los propietarios de los gimnasios reconocieron que no se han podido recuperar más de 2,000 empleos en estos negocios. O sea, podemos ir, pasarnos aquí y hablar de la difícil situación de la sociedad poblana, y resulta que el Ayuntamiento de Puebla no se mide en sus incrementos. Vea usted, de acuerdo a esta propuesta, se está pidiendo un aumento del 18% en sus percepciones para todos los funcionarios de primer nivel. ¿Como quiénes? Como la síndico municipal Guadalupe Arrubarrena García, la tesorera María Isabel García Ramos y la contralora Alejandra Escandón Torres. Se les está pidiendo un incremento del 18%, ¿sí? 18% ya es muy alto, ¿eh? Porque si usted revisa los aumentos salariales que se han dado en las fábricas, en la industria automotriz, en el sector público oficial, a burócratas, a maestros, a médicos, va a encontrar usted pues que los promedios de los aumentos salariales están rondando entre el 5 y el 7%. Quien ya obtiene un 8, un 9, 10, ya es alguien que obtuvo un superaumento salarial. Esos son los niveles que tiene el grueso de la población. Y ahora resulta que en el ayuntamiento ellos, 18%.
Bueno, pero ahí no termina todo. Resulta que se está pidiendo un aumento, escuche usted, del 66%. 66%. ¿Sí? Para los encargados de jefaturas de departamentos. Entre ellos se encuentra, por ejemplo, el caso de la gerente o algunos gerentes, porque hoy en este ayuntamiento se ha revivido ese término, ese cargo, en el ayuntamiento. Entre ellos, por ejemplo, se le está otorgando, se le está proponiendo este aumento para el gerente municipal que ocupa el panista Adán Domínguez Sánchez, de aumentarle en 66% su salario. De tal manera que estos funcionarios, jefes de departamento, van a ganar más que incluso los regidores del cabildo. En el caso, por ejemplo, de Adán Domínguez Sánchez, se está proponiendo aumentarle el salario, que actualmente es de 70,000 pesos, en esta ciudad, en este estado, en este país, ganar 70,000 pesos al mes. Es para alguien muy privilegiado. Muy privilegiado, ¿sí? Se le está proponiendo que se le aumente a 90,000 pesos. Esa es la propuesta. Entonces, el problema aquí es que no hay una justificación. En primer lugar, estamos viviendo un momento difícil económicamente. Y creo que el ayuntamiento tendría que estarse ajustando a esta realidad. Segundo lugar, no vino acompañado de una justificación por qué hay que darle aumento a los de hasta arriba y no al resto de los trabajadores del ayuntamiento. Tercero, los regidores de Morena denuncian que a la hora que se analiza el documento, no solamente está el escándalo del aumento de los salarios, sino que en el plan de desarrollo municipal, pues es muy pobre o escasos los planteamientos en torno a cómo mejorar la situación de los grupos más vulnerables en la sociedad poblana. ¿Cuáles son estos grupos vulnerables? Pues la gente que no tiene un salario y no tiene seguridad social, la situación de muchos vendedores informales, de muchos indígenas que llegan a la capital poblana a buscar una oportunidad, están deambulando en las calles, a veces vendiendo pequeñas mercancías, algunas artesanías, a veces pidiendo dinero regalado, a veces limpiando autos de una manera muy riesgosa, porque lo hacen con estos como mechudos, y pues eso implica estar respirando esa lo que le quitan a los autos, esa suciedad. Vemos familias enteras, a veces pequeñitos de 3, 5 años, que ya los están poniendo a pedir. Son los grupos vulnerables. También están las familias campesinas, que en el municipio de Puebla les ha pegado las inclemencias climatológicas, los bajos precios de los productos en los mercados de venta de alimentos, la falta de apoyos para el campo. También aparecen grupos vulnerables, pues toda la gente que se ha quedado sin trabajo, toda la gente que vivía en empleos precarios, que en esos momentos no hay esa recuperación, ¿sí? La gente, los meseros que ganan a veces de propinas, los despachadores de gasolina, que a veces tienen un salario, en algunos casos, muy chiquito, y en algunos casos ni siquiera les dan salario. Ganan de acuerdo a lo que les dan de propinas. Frente a todo esto no hay ningún planteamiento, ninguna mejora. Creo que esto es muy grave. Y mire usted, tan solo el día de hoy, vea usted el contraste. El día de hoy, Constantino Sánchez Díaz, quien es el dirigente de la Confederación Sindical de la República, lo que antes era una parte de la FROCROC, el día de hoy dijo que en la tercera semana de este mes van a empezar ya las primeras negociaciones salariales de este año. Este organismo, la Confederación Sindical Republicana de Puebla, tiene a 30,000 agremiados que se encuentran en 70 empresas. 70 empresas que van a tener en su momento revisión contractual.
Y entonces decía Constantino Sánchez Díaz que en estos momentos la expectativa es obtener un 5% de aumento salarial para estos 30 mil trabajadores. Trabajadores que yo le aseguro que se parten, lo digo con mucho respeto, se parten el lomo, se parten el alma. Mujeres que tienen que ir a una fábrica a estar horas de pie, llegar a su casa y atender hijos, atender marido, vivir las inclemencias, las dificultades del transporte público, la inseguridad, y que trabajan mucho más que un regidor, mucho más que un gerente del centro histórico, mucho más que funcionarios de primer nivel del ayuntamiento. ¿Ve usted de qué nivel son sus incrementos salariales? 5%. Eso es lo que se está otorgando. Y en cambio, los del ayuntamiento, pues como a ellos no hay contrapesos, como ellos autorizan ellos mismos, pues están aumentando 18% o 66%. Muy grave esta situación. En una época en que se ha planteado el tema de la austeridad republicana, no como muchos lo quieren ver, como una excentricidad del presidente López Obrador, de la 4T. No. Hay que verlo como un asunto que trasciende más allá de López Obrador y trasciende más allá de la 4T, que es el enojo ciudadano de ver que los gobernantes, los políticos, los legisladores, se sirven con la cuchara grande, abusan de su poder para mejorar su situación económica personal y poco les interesa lo que le pasa al resto de la población. Hay ese enojo ciudadano en México de ver cómo gente que gana una diputación local, son personas de clase media, llegan a diputados y de un día para otro ya se sienten de la élite poblana, aparecen con vehículos nuevos y de lujo, con vestimentas diferentes, con ayudantes, y ya incluso con otros comportamientos. Lo vemos con regidores, con presidentes municipales, como lo decía un clásico de la política, llegan los presidentes municipales, estrenan camioneta, estrenan trajes y a veces estrenan hasta señora, ¿no? Que uno lo podemos ver como algo muy burdo o lo podemos ver como parte de una realidad que es lacerante, ¿sí? Llega usted a un pueblo y a veces uno dice, ¿y esa casa, la más bonita, la más vistosa de quién es? Pues es la del presidente municipal. Lo primero que hizo es que llegó y se cambió de casa y construyó una nueva casa, ¿sí? Por eso hay el tema de la austeridad republicana. Se hizo porque hay un pueblo lastimado por este tipo de abusos. Y vamos a dejar el momento en que los regidores de Morena hacen la observación de estos incrementos desmesurados en los salarios de los funcionarios de primer nivel del ayuntamiento encabezado por Eduardo Rivera Pérez. También lamentamos que todo el cuerpo del documento, en todo el cuerpo del documento, se ha invisibilizado a los grupos, a los sectores que históricamente han sido borrados por los gobiernos de derecha, que se les haya asignado una o dos líneas en el mejor de los casos y en otros ni siquiera hayan sido considerados. Lamentamos que no haya claridad conceptual, no se puede hacer la diferenciación básica entre ejes, rectores, estrategias, líneas de acción y programas. No hay entendimiento fundamental de las guías técnicas para crear este tipo de instrumentos. No se puede hablar, y lo digo claramente para todas y todos mis compañeros regidores y regidoras, que no podemos hablar de un gobierno honesto, transparente, innovador y con finanzas sanas cuando la política administrativa que caracteriza la actual administración es la de la centralización de facultades y sobre todo de la opacidad, cuando los funcionarios públicos designados contestan los oficios evocando articulados que francamente contravienen los mandatos constitucionales. No se puede hablar de finanzas sanas cuando hay líneas de acción específicas en las que se desliza claramente la estrategia de endeudamiento sin tener claro para qué se quiere más dinero. Lo hemos dicho con toda precisión. Este gobierno recibió un gobierno con finanzas sanas, sin endeudamiento. Y hoy que se plantea la posibilidad de endeudar, seguimos después de casi 90 días de gobierno sin conocer para qué requieren más dinero. Si el que tienen no lo están gastando de manera correcta, cuando menos no han sido transparentes para decir cómo lo están gastando. Hay muchas inconsistencias en el documento y como fracción estaremos vigilantes y haremos públicas las observaciones que durante el transcurso de este gobierno se vayan desarrollando en la ejecución de los programas.
Tampoco es cierto que se alinee a los mandatos constitucionales o al Plan Nacional de Desarrollo, porque no observamos tampoco claramente las líneas de austeridad republicana que se marcan constitucionalmente, cuando los tabuladores de los funcionarios de primer nivel fueron abiertos, fueron crecidos. En el plan, en el presupuesto de egresos de este año, el tabulador de los funcionarios de primer nivel fue ampliado. Eso es muy lamentable. Hoy por segundo día consecutivo se emprendió estas jornadas masivas, intensivas de vacunación anti-COVID. Un esfuerzo muy específico para intentar frenar la expansión de los contagios de la variante Omicron aquí en México. Una variante que, vea usted las cifras, impresionantes. Cada segundo en el mundo están contagiando un promedio de 10,000 personas de la variante Omicron. Bueno, pues resulta que en este segundo día, pues tuvimos diferentes realidades en torno a esta vacunación masiva. Digo, ayer lo debatíamos con alguien que nos escribió aquí en nuestras redes sociales. No estamos cuestionando este esfuerzo, es un esfuerzo muy importante. Lo que estamos a veces cuestionando es la manera en que se ha organizado. El fondo del problema es que México ha hecho, el gobierno mexicano ha hecho un esfuerzo muy importante, muy destacado, superior a muchos países, de hacer una compra masiva y garantizar millones de vacunas hasta el mes de julio. O sea, si usted se da cuenta, todo 2021 y esta parte de lo que va a 2022, ha habido vacunas en abundancia. Yo no conozco a nadie que diga, yo fui, ya nunca me pudieron vacunar, ya no hubo vacunas, se acabaron y como le hice, nunca me pudieron poner una vacuna. Ha habido vacunas para todo el que ha deseado vacunarse. En este país lo ha podido hacer y eso es muy loable, muy destacado y hay que reconocerlo. Un esfuerzo conjunto que hizo el gobierno federal, donde hubo muchos participantes. Vimos como el canciller Marcelo Ebrard, que normalmente pues es el canciller, siempre se dedica pues, a temas de relaciones diplomáticas, incluso temas que poco impactan dentro de la opinión pública en México. Y hoy vimos un canciller que incluso tuvo que hacer giras internacionales para ir a buscar a los proveedores y comprar todas estas vacunas. Bueno. Pero el día de hoy hubo varios rostros en torno a este proceso de vacunación. Por un lado, arrancó este día la vacunación a los profesores, al personal de educación, como una manera de hacer más seguros los espacios escolares, ahora que se está haciendo ya este regreso a las clases presenciales. Estamos iniciando el segundo periodo ya de clases presenciales. Y a partir de este día inició la vacunación para 126,000 trabajadores de la educación en el estado de Puebla, a quienes se les está poniendo el refuerzo, porque recuerde usted, con los maestros, a muchos se les puso esta vacuna CanSino, que es una dosis. Bueno, se les está poniendo el refuerzo, para eso estuvo hoy la secretaria de Educación a nivel federal, Delfina Gómez. Incluso se hizo una transmisión especial desde Puebla en la rueda de prensa que se ofrece todos los días desde Palacio Nacional, donde el gobernador del estado, Luis Miguel Barbosa Huerta, destacó que en Puebla ya se está a punto de llegar al 90% de el blanco, el objetivo de la población adulta, 90%. Es una cifra muy importante que hay que aplaudir y que ojalá pues ya nos represente, después de que pase esta ola de Omicron, el tener ya mejores condiciones epidemiológicas que nos eviten ya irnos poco a poco despidiendo del COVID-19. Le vamos a dejar esta transmisión que se hizo desde Puebla en la mañanera de Palacio Nacional. Luego una crónica de Martín Hernández, desde el Centro Escolar Miguel Alemán, allá en San Pedro Cholula, el llamado Selma, uh-huh. Donde ahí la vacunación
pues funcionó bien, estuvo más muy ágil, muy organizado, muy bien distribuido. Hay quienes, por ejemplo, reportan que aquí en el centro de convenciones, ¿cómo se le llama? La arena de la Universidad Autónoma de Puebla. Uh-huh. La arena, sí, arena WAP. Arena WAP. Ahí estuvo muy bien organizado el proceso. De 50 minutos a una hora y media máximo, Fermín, ahí. Ese fue el problema. 50 minutos, una hora, hora y media, uh-huh, para poderse vacunar. Eso fue, digamos, un rostro del proceso de vacunación de este día. Le dejamos primero Delfina Gómez y el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta en la mañanera, luego esta crónica de Martín Hernández, para después regresar y ahora platicarle donde hubo un caos, una desorganización. Bueno, pues gracias por permitirnos tener esta comunicación, gracias a la federación que viene y otorga este gran apoyo de refuerzo a los trabajadores de la educación, administrativos y del sector oficial público y del sector privado. En Puebla ya estamos arriba del 90%, ahorita en la población blanco mayor de 18 años, y ya venimos en los segmentos de etarios más abajo en la edad. Estamos bien, el tema del Omicron lo vamos a enfrentar con mucho orden, con las características generales que todos conocen. Yo quiero nada más decirle al secretario de Gobernación que aquí tiene a un amigo que lo aprecia y que está viendo con satisfacción todo lo que está llevando a cabo como responsable de la gobernanza de nuestro país, y mandarle al presidente de la República todos los parabienes desde Puebla, con mucho cariño, a mi presidente de la República, a nuestro líder Andrés Manuel López Obrador, para que pues pronto se va a recuperar. No hay otra cosa, son uno o dos días más y estaremos siempre siguiendo su ejemplo. Siempre siguiendo su ejemplo. Gracias, secretario Adán. Gracias al equipo de Presidencia de la República que hace posible todas estas condiciones. Los abrazo desde Puebla. Muchas gracias, gobernador. Le agradecemos la cooperación, la colaboración, la disposición para que avance el Plan Nacional de Vacunación, ahora específicamente con el refuerzo a todo el personal educativo de instituciones públicas y de instituciones privadas, muy bien organizados y coordinados con la Secretaría de Educación y con las áreas respectivas de salud estatal y salud federal. Muchas gracias, gobernador. Buenos días, soy Martín Hernández Alcántara, reportando desde las inmediaciones, desde la salida de escolar Miguel Alemán, ubicado en San Pedro Cholula, donde hoy, este es uno de los puntos en los que se está aplicando la vacuna de refuerzo a los maestras, a las maestras y maestros del sistema educativo poblano. La verdad es que, a diferencia de lo que sucedió ayer en el centro expositor, ha habido buena agilidad, una buena organización aquí. Básicamente, las personas están tardando un par de horas, pero no se debe necesariamente a que haya una mala organización, sino que es mucha la afluencia de docentes. Esta es la parte en la que ya están saliendo los maestros y maestras que han obtenido su vacuna de refuerzo, la vacuna del laboratorio Moderna, la que recibieron en primera dosis en mayo, a finales de mayo, fue la vacuna CanSino del laboratorio chino, y hoy están recibiendo la vacuna Moderna, que también es de una sola dosis. Insisto, desde temprano, la jornada empezó a las 8 de la mañana, ha sido ágil la atención que han recibido los maestros muy y bien. Las maestras. A ver, ¿qué me dice usted? ¿Cómo le fue? Ha sido muy buena, realmente. ¿Sí? Somos mucha gente formada. Yo llegué a las 9, pero está siendo ágil. Sí nos están dando indicaciones, nos están ayudando a resolver dudas, y la verdad creo que están haciendo su mejor esfuerzo. Felicidades a quienes lo organizaron, porque sí están trabajando, se está notando. Gracias, maestra, gracias. Pues ahí está el testimonio de una docente, de una maestra que ya recibió su segunda dosis de refuerzo. La jornada va a continuar todavía un par de días más. Esto es lo que está pasando acá en San Pedro Cholula, en el centro escolar de Cholula. Aquí la salida ha sido un
un proceso ágil, hay que decir. Cuando las cosas se hacen mal, se dicen, y cuando se hacen bien también, y en este caso, todo está progresando de manera adecuada. Están ustedes informados. Bueno, en algunos lugares, repito, funcionó bien el tema de la vacunación, pero en otros, por segundo día consecutivo, vimos un verdadero caos. ¿Cuál es el problema de fondo? Hay tres problemas que están provocando lo que hemos visto durante dos días consecutivos, por ejemplo, en el Centro Expositor de Puebla, aquí en la zona de los Huertos de Loreto y Guadalupe, o en el Hospital General Sur. Uno es que las vacunas, muchas vacunas, tienen una fecha de caducidad y hay una urgencia de que se apliquen antes de que caduquen. Ese es un primer problema. Por eso estamos viendo que de pronto esto de lo que ha ocurrido en el Centro Expositor, donde se ha acumulado a mucha gente y entonces se vuelve una situación muy complicada el acceder a este recinto para recibir una vacuna. El segundo problema, pues, es una falta de organización de la Secretaría de Bienestar, que no ha tenido la sensibilidad de generar un mejor orden, de proporcionar información, de tener a los servidores de la nación colocados estratégicamente para que todo el proceso, la gente lo pueda hacer con orden, con mayor agilidad y sobre todo que se proporcione información. Es un verdadero abuso el que alguien esté formado 1, 2, 3, 4, 5 horas y cuando llega le dicen que no lo pueden vacunar porque le faltó un papel, porque ese día no le tocaba, porque hay alguna situación especial y todo se debe a que nadie informa. No hay quien esté orientando. Y volvemos a un tema incluso de igualdad, de la desigualdad que hay en México, la desigualdad social. Hay personas que pueden entrar a los sitios que ha dispuesto el gobierno federal, pueden imprimir las cosas fácilmente. Hay personas que no tienen una computadora, hay personas que no buscan información en internet. Decirles, ven la página de internet, es estarles hablando de una realidad muy remota, algo que no tienen, ¿sí? Entonces tendría que haber un sistema donde todos, el que tiene la mejor computadora y el que no tiene acceso a internet, todos puedan tener la misma información y el mismo trato. Bueno, resulta que si ayer fue complicado el Centro Expositor, hoy lo complicaron todavía más. ¿Por qué? Porque en el Centro Expositor están vacunando a los adolescentes con comorbilidades, a los adolescentes que no tienen comorbilidades, a los chavos que ya cumplieron 18 años de edad, a los adultos que les falta la segunda dosis de la vacuna anti-COVID, más los adultos de más de 50 años que van por el tercer refuerzo, más los maestros. Yo no sé quién tuvo hoy la flamante idea de que si ayer ya era complicado, porque ya teníamos a los chavos, a los de la segunda vacuna y a los del refuerzo. Y yo, por ejemplo, ayer me tardé 6 horas en entrar al recinto ferial haciendo una fila. Y eso que yo llegué 30, 40 minutos antes de la hora convocada. Y hoy alguien tiene la flamante idea de todavía sumar maestros al Centro Expositor. Por esa razón, hoy mire, la fila salía, se iniciaba ahí a un costado, atrás de Casa Puebla, da la vuelta, se va hasta el Coffee York, regresaba, pasa por los Fuertes de Loreto y Guadalupe, regresa a Casa Puebla, bordea todo Casa Puebla, pasa frente al Museo Regional del Instituto Nacional de Antropología e Historia, llega hasta la Plaza de la Victoria, rodea el cerro de la Plaza de la Victoria, baja hasta una calle antes del Centro Expositor, y luego hay otras 5 filas más que hay que recorrer para poder entrar al Centro Expositor.
Y pues si es en la tarde, es el frío. Y si es en la mañana, es el calor. Van revueltos jóvenes, adultos, personas con comorbilidades, personas con algún problema de movilidad, personas que pueden ir enfermas. Y entonces no se ha tenido esta sensibilidad. Luego, en el Hospital General Sur, otra vez, el mismo problema. Ahí la fila abarcaba poco más de un kilómetro y la principal queja de los ciudadanos es que nadie daba información, ¿sí? Nadie da información, o sea, usted llega a donde empieza la fila y no hay quien le diga, esta fila es para esto, o ahorita van a ir todos en bola, ya después los van a separar, oiga, usted no trae tal papel, oiga, que ese es uno de los problemas que ahorita está ocurriendo mucho, que el refuerzo es para los que se pusieron la segunda vacuna a más tardar en el mes de junio del año pasado. Los que ya estuvieron en julio, agosto, septiembre, no los están vacunando. Y es muy injusto que llegue una persona que se vacunó en julio, por ejemplo, el primero de julio, y que de repente le digan que no lo pueden vacunar después de hacer esta larga espera. ¿Sí? Yo, por ejemplo, yo no me había dado cuenta de un pequeño detalle. Yo me vacuné el 29 de junio. O sea, yo un poquito y me quedo fuera. Y uno dice, ¿y por qué alguien que se vacunó el primero de julio no los están vacunando? No le están poniendo el tercer refuerzo. Le vamos a dejar estas crónicas de nuestros compañeros Efraín Núñez, de nuestra compañera Pati Méndez, estas imágenes captadas por ellos dos de lo que fue hoy este Via Crucis en el Centro Expositor y el Via Crucis en el Hospital General Sur. Saludos amigos de la Jornada de Oriente, estamos en esta transmisión en vivo desde el Centro Expositor de los Fuertes de Loreto y Guadalupe aquí en la ciudad de Puebla. Estamos siendo testigos del segundo día de la jornada de vacunación anti-COVID para las personas de 50 a 59 años, para los rezagados y también para jóvenes de 12 a 17 años, y este día se suman los docentes. Esto ha provocado que, como sucedió el lunes pasado, pues haya una gran cantidad de gente, incluso más que en la primera, en el primer día de vacunación. En medio de tanta gente, bueno, pues reina la desinformación, las protestas por parte de quienes están formados. Esto debido a que la fila es muy larga. Por lo que hemos podido atestiguar, vamos a caminar un poco para dar una idea de lo que está sucediendo. Esta fila se extiende desde lo que es la entrada principal al recinto hacia lo que es la parte trasera del edificio y lo que es también hasta llegar a lo que es el Asta Bandera y lo que es también Casa Puebla. Esto nos da una idea de que es muy larga e incluso llegando a esos puntos da varias vueltas, no es una línea recta, sino que se va extendiendo conforme va avanzando esa fila. Esto también ha provocado caos vehicular en lo que son las avenidas que confluyen al Centro Expositor, la principal de ellas, la calzada Ignacio Zaragoza, en donde hay una gran cantidad de vehículos que circulan a vuelta de rueda, pero también sobre las avenidas que confluyen, las más pequeñas, las que están a los costados del Cerro de Loreto y Guadalupe. Hay una gran cantidad de personas, insisto, hay desinformación, sobre todo porque la gente no sabe dónde, en principio, dónde formarse. En segunda instancia, se está criticando el orden. A diferencia de ayer, que pudimos ver a los llamados servidores de la nación dando información, en esta ocasión no los vemos en lo que son los accesos. Quienes están dando información y a cuentagotas, porque
tampoco la tienen a la mano, pues son los propios policías municipales y auxiliares que se encuentran en este punto tratando de organizar la situación. Sin embargo, bueno, pues vemos que eso no ha sido suficiente porque todavía no se han resuelto todas las dudas que tienen pues la gente que está llegando. Hay que recordar que el día de ayer se tardaron en promedio hasta 5 horas para pasar quienes se formaron, precisamente quienes llegaron a estas horas del mediodía, tuvieron que esperar 5 o 6 horas hasta la noche para poder pasar. Por las condiciones que vemos en este momento, parece ser que hoy va a pasar lo mismo, porque incluso hay más gente y esto ha provocado que la organización sea un poco más compleja. Aquí podemos observar a agentes de vialidad de la policía municipal tratando de organizar lo poco que se puede en este mundo de gente que hoy se dio cita. Hay que recordar que hoy en Puebla inició la vacunación para docentes. Incluso estuvo presente la secretaria federal para atestiguar ese inicio. Ya caminamos unos 200, 300 metros y hasta aquí podemos ver o tener una idea de más o menos hasta dónde llega la fila. Esta es apenas la primera parte de la fila y nos estamos acercando a lo que es el fuerte de Guadalupe, el que se encuentra en la parte más alta. Amigos de la Jornada de Oriente, nos encontramos de nueva cuenta en el centro expositor de los fuertes de Loreto y Guadalupe, en lo que es el segundo día de la jornada de vacunación para personas adultas de 50 años a 59 años, también para jóvenes de 12 a 17 años y rezagados. Y bueno, también podemos ver hace unos minutos que se están formando también docentes, porque este martes inicia la vacunación para docentes aquí en Puebla. E incluso estuvo presente la secretaria de Educación Pública. Pues podemos observar que, como fue la tónica del día lunes, el día de ayer, hay una gran cantidad de personas, incluso podríamos hablar de más, de una mayor cantidad de personas. Estamos a punto de que dé el mediodía y podemos ver miles de personas. La fila da vueltas, da por lo menos 3 vueltas a la parte trasera del inmueble del centro expositor y llega de nueva cuenta hasta el asta bandera, lo que es la altura de Casa Puebla. Esto ha provocado, por supuesto, también un embotellamiento en Calzada Zaragoza y en otras avenidas que confluyen a lo que es el centro expositor.
de nueva cuenta podemos observar que hay desinformación por parte de pues las personas que llegan, principalmente provocado porque los servidores de la nación pues no están informando debidamente a la gente sobre en dónde tendría que formarse, sobre la situación que guarda, si tiene la posibilidad de vacunarse o no. Hay que recordar que ayer las personas se tuvieron que formar hasta 2 horas para poder pasar y ser inoculados. Esta es la situación que se observa en el Centro Expositor. Informo para La Jornada de Oriente, Efraín Núñez. Pues ese fue lo que se fue la otra cara, fue la otra realidad que se vivió hoy en esta segunda jornada intensiva de vacunación COVID. Repito, por un lado, es muy loable, es extraordinario el esfuerzo que está haciendo el gobierno federal, los gobiernos estatales, los gobiernos municipales que también colaboran. Creo que es una gran campaña que se ha hecho desde 2021-2022. Sin duda alguna, el COVID-19 nos está marcando como generación, nos está marcando como sociedad, y un aspecto que siempre va a destacar cómo se vacunó en el mundo. Hoy, en todo el planeta, algo que está distinguiendo las crisis del COVID-19 es cómo se vacunó y la respuesta ciudadana. Bueno, pero también, así como hay este esfuerzo extraordinario, pues también hay estos abusos, abusos terribles. Nos escribe, por ejemplo, aquí Luna Luisa, dice, fue horrible, 5 horas y media caminando en la fila del Centro Expositor. Pues, oye, Fermín, y este suplicio contrasta con lo que tú estabas mencionando hace un momento. Mientras hay personas que pasaron 5 hasta 7 horas en el Centro Expositor, tú mismo ayer padeciste estos 5 horas, otros nos vacunamos en 2 horas, 1 hora y media, o hasta menos de 1 hora, en otros lugares. Exactamente. O sea, el desorden fue en el Centro Expositor de Comisiones, como sucedió ayer también, hoy peor aún. Y en el Hospital General Sur. El Hospital General Sur. Eso es lo que se cuestiona. A ver, ¿por qué en unos lugares bien y otros mal, si estamos en el mismo estado? Y además Puebla teniendo muchos recintos para poderlo hacer. A ver, hoy vimos que en Ciudad Universitaria de la UAP, en una parte, se hizo una jornada de vacunación. Bueno, Ciudad Universitaria es muy grande. En la Arena UAP fue. Sí, Ciudad Universitaria es muy grande y podías haber utilizado otra área de Ciudad Universitaria para hacer ahí otra sede alternativa de vacunación. Se podía haber utilizado, bueno, hay universidades privadas en Puebla que tienen las instalaciones. Bueno, te voy a decir que como maestro, con quienes estamos en la UAP, la primera vez nos vacunaron en CU. A solamente la gente, que eso también podía haber pasado, ¿no? Sí. Todos los maestros de la UAP, para una, por ejemplo, los que son del magisterio en sus diferentes cordes, que así también se decidió. No sé por qué ahora no fue así. Sí, tenemos muchos recintos en Puebla. Sobran. O sea, puedes tener muchas sedes. Bueno, ayer lo que tú decías, que me pareció una buena idea, ¿cuántas plazas comerciales tienen verdaderamente estacionamientos bien amplios? Sí. Colocas unas carpas ahí. Colocas unas carpas y ahí puedes hacer esta vacunación que se hace en el automóvil. Eso es hasta más rápido. Vas en el vehículo, te revisan los documentos, pasas y luego ya te inyectan y te piden que te vayas y te estaciones para ver si no tienes alguna reacción negativa y ya te puedes retirar. Incluso es una manera de que no tengas este problema del estacionamiento, los coches se forman pasando. A ver, ¿cuántas plazas comerciales hay en Puebla que lo podrías hacer? 3-4 plazas. Algunas que incluso, por ejemplo, esta plaza, ¿te acuerdas que nunca funcionó bien? Creo que se llama Plaza Express, la que está cerca de Plaza Cristal, una que está antes. Sí. Que había, esa plaza nunca funcionó, tiene un estacionamiento amplio, es un edificio adecuado. Mira, por ejemplo, hay una plaza que nunca funcionó, que está semiabandonada, que es muy amplia, y pudiera haber sido una buena sede. Por ejemplo, ahí podías haber hecho un buen sistema de organización para que ahí entraran en vehículo
los vacunaras, que es esta plaza que, no me acuerdo cómo se llama, creo que se llama Plaza Finanzas, que está ahí a un costado de la Secretaría de Finanzas. Uh-huh. Es cierto. Es un tema. Bueno, Fermín, los estadios. Nunca funcionó. Los estadios, el Estadio Cuauhtémoc, el Estadio Hermano Cerdán, la llamada, ¿cómo se llama esta arena? ¿Cómo se llama esta nueva? La Puebla. No la arena de lucha, sino la... La arena. Tienen estacionamientos amplísimos y buenas instalaciones para la vacunación. Sí, vaya. Tienes los centros escolares, por ejemplo. ¿Quién se equivocó aquí, Fermín? Pues es una falta de planeación, es una falta de sensibilidad, es una falta a veces... Pero salió bien en casi... Bueno, si lo ponemos, salió bien, es el 20%, pero es a donde más gente va, a quienes le fallaron. Sí. Mira, yo con la experiencia que tú tuviste, a mí me tocaba hoy a las 8 de la mañana, como tal como me lo indicaste, porque siempre te hago caso en todo lo que me dices. Bueno, si me hicieras caso. Arribé a las 7:15. Ya serías rico. Ni siquiera estaba abierto. Pero nunca dejamos de avanzar en la fila. O sea, es decir, nos tardamos porque eran muchas las personas, pero en ningún momento nos detuvimos. Bueno, a ver, ayer en el centro... Y orden, nos metimos al Selma y todo. Bueno. Yo te puedo decir que a excepción de así, de unos pequeños momentitos, tampoco nunca dejó de avanzar la fila. Nada más que si tú llevas a 2,000 personas adelante y a 3,000 atrás, sí. Imagínate a qué ha quedado. Oye, y eso es un hervidero de contagio COVID. No me digas que no. Sí, estás ahí... Si tú vas con... No me digas que en esos 3,000, 5,000 que había ahí no había nadie con COVID. Sí, yo creo que sí. Sí, había gente con COVID, seguramente. Entonces, parece que las autoridades son propiciadoras de la pandemia, por negligencia. Sí. Bueno, ayer una señora hasta se iba riendo. Dice, mi hija me dijo que tuviera cuidado y que guardara la distancia. Dices, ajá, sí, guarda la distancia. Todos amontonados, ahí vas en la fila, uno tras otro. Y luego, cuando ya vas a entrar al centro expositor, ahí tienes 5 filas, así, una tras otra. ¿Sí? Oye, ni siquiera estaba ventilado el centro expositor. Más los que te están vendiendo los formatos, los que están en las computadoras ahí ofreciéndote que te sacan los documentos de última hora, los curiosos. Oye, creo que ya nos trabamos o no. No, estamos bien. Oye, pero te quería preguntar, en el centro, tú que estuviste ayer, allá, ¿hay ventilación ya adentro? Bueno, no, el centro expositor es excelente, o sea, incluso es... Es muy amplio. Sí, porque... Porque, por ejemplo, el Selma nos atendieron ahí donde están las canchas, está abierto. No, el centro expositor en eso es maravilloso. Es más, el inmueble está muy sobrado para la cantidad de gente que llega. El problema es... el ingreso, ¿cómo haces el ingreso? ¿Sí? O sea, eso hay que entenderlo. El centro expositor es maravilloso. Incluso yo ayer me llamaba la atención porque había cientos de sillas que no eran ocupadas de estos donde te vas a sentar después de que te vacunaron. O sea, adentro es el mejor lugar, yo creo que hay en Puebla, para vacunar. El problema es cómo dosificas a la gente que llega a vacunarse. Ese es el problema, la organización. Y hay que entender que no lo puedes hacer todo en el mismo lugar, ¿sí? Y por eso, y repito, y hay muchos lugares en Puebla donde se puede hacer una correcta vacunación. Pero bueno, ahí está. Vamos a ver mañana si las cosas mejoran o si mañana tenemos otra vez una situación complicada. Ahora, ya damos una cosa. ¿Empeoró la situación respecto a ayer, entonces? Sí, porque hoy le sumaste a los maestros. O sea, si ayer ya había un universo de chavos, de... O sea, podemos aseverar que fue un desmadre. Sí. Pero no en buena onda, no un desmadre bonito, sino... Un desorden, una desorganización. Desorden, caos, suplicio. Porque además... Martirio para todas las personas que estuvieron ahí. Sí, porque además te voy a decir una cosa. A ver, ayer... Ahora segmentaron de manera diferente. Ayer entraron los de 50-55. Y hoy que hubo más gente, más problemas, entraron los de 56-60. Entonces, pues, hay personas de 60 años que
pueden tener una condición atlética, ¿no? A veces hasta mejor condición que un muchacho de 18, de 30 años. Así es. Pero también hay personas que a veces ya a los 60 años... Sí, tú me lo contaste, no sé si lo contaste en el programa, me lo contaste a mí, que seas bueno, personas que, por ejemplo, como yo, sufren de obesidad o tienen problemas para desplazarse, ¿no? Para caminar. No los puedes meter todos en el mismo... Y decías que había chamacos que corrían, ¿no? O sea... Sí. Chamacos que están divirtiéndose. Pues que sí, es, o sea, ellos matan el tiempo a su... Es un día de paseo. A su edad, pues para ellos tienen sí, que... Están aburridos. Sí, sí. Y para otros es una situación muy complicada. Ahora, ¿cuál es el... ¿Por qué alguien me puede decir? Pero al final a todos los vacunan. Sí, eso está bien. Pues eso, pero bueno, que lo hagan bien. El problema de esto, uno es el contagio, el riesgo de contagio. Dos, las molestias. Y tres, algo que es muy importante. Que se debe entender que qué va a pasar si al rato tiene que haber un cuarto o un quinto o un sexto refuerzo. Entonces, hay que tener conciencia de que hay que organizar mejor las cosas, que esto no vaya desalentando a la población, no vaya siendo un factor para que al rato no se vayan teniendo los refuerzos correspondientes, porque ya nos debemos ir preparando. Chile, en Israel, en otros países se está poniendo ya el cuarto refuerzo, ¿sí? Aquí vamos en el tercero. No hay que descartar, yo no descarto que en el segundo semestre de este año va a venir el cuarto refuerzo para unos, tercer refuerzo para otros, ¿no? Entonces, pues hay que organizar mejor las cosas. Bueno, y no sabemos cuándo va a acabar esto. No sabemos. Ahora sí, digamos la parte negativa de este fin 2021, inicio de 2022, con la aparición de Omicron, es que lo que se plantea es que no hay hoy un pronóstico serio, certero, que nos indique cuándo va a terminar la crisis del COVID. Recuerden que había la expectativa de que a finales de 2021 podía haber ya una situación ya muy buena. Recordemos que el propio presidente López Obrador convoca el evento del 20 de noviembre. Uh-huh. Su informe en el Zócalo era ya como una manera de... Y ahora, muchos cuestionaron a López Obrador, pero es un comportamiento mundial. En el mundo empezaron a surgir los conciertos. Sí, y después va, échate para atrás, suspéndelos. Oye, cuando inició la pandemia, Fermín, nos decían que íbamos a salir en mayo, en todo el mundo. Sí. Y son 2-3 meses, dijeron, ya se acabó. De hecho, ahorita están no sé qué va a pasar, pero estaban convocados todos los festivales de música. Estos muy famosos, muy grandes, que se hacen en algunos países. Están convocados para este año. No se han todavía suspendido, porque había esta expectativa. Sí, de que ya en este año las cosas iban a ser diferentes y no lo han sido. Todo indica que nos tenemos que ir haciendo la idea de que van a haber otras variantes y de que va a haber otros refuerzos de vacuna y que esto va para largo. Va para largo. Y por eso debemos organizarnos mejor. Sí, qué bueno que el gobierno nos dé la vacuna, pero qué mal que nos trate así. Exactamente. A unos. A otros los ha tratado bien. Yo, por ejemplo... A mí me fue bien, pero yo me refiero a que en general... Espérame, yo te voy a decirte, a ver, yo de 3 vacunas, la primera vez me tardé 15 minutos en que llegué, entré y me pusieron la vacuna. Yo también. La segunda vez, allá con los militares, me tardé más en ir caminando hasta donde era el centro de vacunación que en lo que me vacunaron. Y yo... soy de esas personas que dicen, aquí siéntese, aquí yo, ya me puedo ir. Pues siéntese, no me quedé esperando ahí, que se me mareaba. No sé por qué, pero a mí nomás se me afectó las vacunas. Y entonces, bien. Y ayer, pues un contraste con todo eso que había ocurrido. Por eso ayer decíamos, si ya lo estaban haciendo bien. A ver, yo no entiendo, por ejemplo, hoy, ayer, mañana, pasado mañana, ¿por qué no están usando la 25 zona militar? ¿Te acuerdas que al principio de esa jornada hubo quejas porque por la rampa, porque la gente, por ejemplo, de la tercera edad o gente que no tiene tanta fuerza no podía subir? Abrieron donde está el batallón de infantería,
y ahí te atendían en el vehículo, o si tú llegabas, si tú querías, podías ir al lugar de vacunación caminando, que sí es un buen derecho, caminando. O si no, ponían un camioncito que llevaran a la gente. Reciben los documentos, ponían el camioncito, te vacunaban y el camioncito te regresaba. Sí debo decir que el problema ahí, en esa zona que tiene lugares muy amplios, es el transporte público. Ahí sí es un problema. Pero a ver, es donde tiene que intervenir los tres niveles de gobierno. Donde dices, a ver, pues entonces agarras tu gobierno del estado, Ayuntamiento de Puebla, y mandas 40 autobuses que te lleven de la 11 Sur al lugar de vacunación, que te lleven del lugar de la vacunación al Boulevard 5 de Mayo. Pero si se enojan los de la brigada Correcaminos. Bueno, pues es que tienes que facilitar las cosas. Que también están esas voluntades. Hoy hablaba Barbosa de eso, ¿verdad? Sí, sí, sí. O sea, ahí es donde también a veces los egos... También hay mucho jaloneo en quién vacuna, quién lleva la logística, quién se... Nos dice Erika Juárez, lo que no quieren es contratar a más personas y los servidores de la nación que están no se dan abasto. Es la hora que aún siguen ahí. Sí, sí, sí. Sí, a ver, yo incluso, a ver, pensando en voz alta, estamos viviendo una situación económica difícil. ¿Sabes qué? Pues creas un programa de empleo temporal. Uh-huh. Gente que ahorita necesita empleo. Para ayudar en la logística. Sí, y los pones ahí a ayudar. Ayudar, a decir, a ver. Que te ayuden a llenar el formato, que te digan por dónde ir, sí, qué sí, te sí. falta. Agarras, es más, 100 personas. Si te faltó una copia, van y la sacan. Sí, 100 personas para que organicen la fila. Para que estén vigilando, para que digan aquí, fórmense. Oiga, que dónde tal, ahorita llegando allá, bla, 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 que alguien les esté diciendo, mira, a ver, si no traes el último comprobante, no te van a vacunar, ya. Que estén ahí en ese. Otros más, como tú dices, ayudando a los que no pudieron hacer el trámite. A ver, una persona que no sabe leer y escribir, ¿cómo le vas a exigir que entre a la página del gobierno federal? Mi vacuna, ¿verdad? Ya no digas que no sepa, gente que no utiliza con habilidad la computadora, Fermín. Si cuesta trabajo meter el, ¿dónde meto mi CURP? ¿Dónde? Entonces, bueno, hay gente que no sabe ni qué es la CURP. Así, con eso te digo todo, ¿sí? Entonces, creas un programa de empleo temporal para los 4 o 5 días de vacunación. Pero pues hay que echarle ingenio. Pero a veces los egos... Eso, que creo que es lo que pasó acá. No ayudan. Los jaloneos, de me quiero llevar el mérito. Pero a la hora de que suceden estas pifias, nadie dice, es mi culpa. O decir, no me toca a mí. No, peor aún. A mí no me toca. Ay, es que eso... No, a ver, la 4T no puede ser así, porque entonces así son iguales que los del PAN y que los del PRI. Sí, a mí no me toca. Esos son los del gobierno federal, ¿no? O al revés. No, exactamente. Bueno, pues ahí está. Una noticia que ha generado mucha expectativa en México es lo que ayer fue este anuncio de Citigroup, este poderosísimo grupo empresarial estadounidense, que anunció el cese de sus actividades en México en el manejo de la banca. Citigroup ayer anunció que se retira de México y que pone a la venta a Banamex. Hace 20 años, Citigroup compró Banamex en 12.500 millones de dólares. Se lo compró a los empresarios Roberto Hernández y Alfredo Harp Elú. En aquel entonces, Banamex era el principal banco de México. Incluso muchos lo consideraban como el banco más importante. Se recuerda usted que era Banco Nacional de México. Bueno, Citigroup compró este banco y el mercado mexicano se les convirtió en el mercado más importante del mundo. Ayer, de manera sorpresiva, Citigroup da a conocer que vende Banamex. Pone a la venta la marca, la licencia del banco, la operación de más de 1,200 sucursales, la operación de 7,000 cajeros automáticos, su servicio de tarjetas de crédito, el manejo de nóminas, el sistema de otorgamiento de créditos hipotecarios y créditos al consumo, las Afores, los seguros de vida, los seguros de auto, así como una riqueza muy fuerte que tiene Banamex
en el manejo de inmuebles históricos y así como obras de arte. Todo esto tiene Banamex. Banamex es un banco que aquí en México tiene activos por 44 mil millones de dólares. Es un banco que en los últimos 20 años ha tenido un promedio de 2 mil millones de dólares de ganancias libres. A ver, si costó 12 mil millones hace 20 años y en los últimos 20 años ha tenido un promedio de 2 mil millones, estamos hablando de una ganancia de 40 mil millones. O sea, o si queremos verlo de otra manera, pues sería una ganancia de algo así como de 28 mil millones de dólares. O sea, es un gran negocio. El asunto es que el día de hoy ha habido una serie de reacciones. Desde ayer Citigroup, a través de Alberto González Alcalá, quien es uno de los directivos de esta institución bancaria, aclaró que la salida de México se debía fundamentalmente se debía fundamentalmente a que el grupo está retirando no solamente en México, sino se está retirando en diferentes países. Ya son 24 países donde Citigroup ha dejado estos servicios de banca empresarial y banca de consumo. Sorprendió mucho porque México era su mejor mercado. Se sabe que, por ejemplo, de cada 10 dólares que este grupo recauda en México, 6 van a dar al bolsillo de los inversionistas de Nueva York. El día de hoy, pues, han generado muchas especulaciones. Por un lado, han aparecido ya los primeros interesados en comprar Banamex. Este día han hecho público su interés de comprar Banamex, en primer lugar, el empresario Ricardo Salinas Pliego, el dueño del Grupo Electra, de Televisión Azteca, de Banco Azteca, incluso muy en su estilo, dijo: yo estoy interesado, les voy a preguntar a los de Banamex cuánto vale el changarro. Otras instituciones que se han interesado es Santander, que es un grupo empresarial español, Scotiabank Bank, que es un banco de capital inglés, y Banorte, que es el único banco, junto con Banco Azteca, los únicos bancos que son propiedad de mexicanos. Recordará usted que Banorte lo fundó originalmente el dueño de esta empresa llamada Maseca, y actualmente el director de Banorte es Carlos Han González. No, es miento, perdón. Es Carlos Han González. Porque es el actual. Es el nieto de Carlos Han González. Uh-huh. El asunto fue que Carlos Han Ron se casó con la hija de Roberto González, el fundador de Maseca. ¿Sí? O sea, se unieron la familia Han y la familia González. Por eso el nieto aparentemente lleva los dos apellidos del abuelo, pero no, es porque la mamá era la hija de Roberto González. Entonces, el actual director de Banorte es Jorge Han González, una familia muy polémica de la política mexicana. Recordará usted que es una familia que la funda Carlos Han González, quien fue regente de la Ciudad de México en el sexenio de José López Portillo, uno de los hombres más ricos de México, y que acuñó esta famosa frase de que político pobre es un pobre político. O que también acuñó esta frase que decía que el maíz era el caviar de los mexicanos. Bueno, el asunto es que estos tres grupos empresariales, junto con el grupo Salinas, han hecho ofertas hoy o han manifestado su interés de comprar Banamex. Banamex es actualmente ya el tercer banco en México.
ya fue desplazado por otras instituciones bancarias. El día de hoy, las especulaciones, ya sabe usted, surgieron por un lado los detractores del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que se han obsesionado de querer demostrar que Citigroup se está retirando de México por la 4T, porque no tienen confianza en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Hoy el periódico El Financiero publica la teoría, la hipótesis de que Citigroup decidió retirarse ante el anuncio que ha hecho la bancada de Morena en el Senado de la República de ponerle ya límites a las comisiones bancarias y sobre todo a las comisiones de las Afores. Usted sabe que los bancos cobran terriblemente comisiones. A veces no nos damos cuenta. Es un mundo de dinero. Por eso el mercado mexicano es muy rentable. Usted, por ejemplo, usted solicita un crédito, usted piensa que nada más le van a cobrar el interés. No, le cobran interés, le cobran comisiones por todo. La comisión por haber hablado con el funcionario que lo atendió del banco, comisión por la apertura de la cuenta, comisión por la información que le dan de su dinero. O sea, si usted desglosara, se sorprendería de todas las comisiones que se cobran, que es adicional a lo que es planteada como la ganancia del banco. Por eso es muy rentable México, porque si usted va al banco y usted pide un préstamo, el banco solventa sus gastos con las comisiones que le cobra y después le plantea un interés que es su ganancia a secas, ¿sí? Después de pagar impuestos. Entonces, por esa razón se especula que Banamex habría decidido retirarse del mercado. Esa versión resulta poco convincente, porque una cosa es que les limiten las ganancias y otra cosa muy diferente es dejar un mercado muy apetitoso como el mexicano. No significaba que iban a dejar de ganar, iban a ganar menos. O, visto de otra manera, se iba a abusar menos de los usuarios de la banca, ¿sí? O sea, usted compra gasolina con una tarjeta de crédito y le van a cobrar un interés más una comisión, ¿sí? Entonces, son muchos abusos. Por eso es muy caro el servicio bancario en México. Bueno, esa ha sido una especulación. La segunda especulación que ha habido, y que esa me parece más creíble, es que Citigroup, que es un grupo muy poderoso en Estados Unidos, que maneja parte del mercado financiero de Nueva York, usted sabe que es la capital financiera del mundo, está advirtiendo que en el mundo se está acercando una recesión, que viene una recesión mundial. Y entonces, lo que están haciendo es que se están retirando de mercados para evitar que entren en una situación crítica, sobre todo cuando se disparen las tasas de interés y cuando empieza a haber un aumento muy fuerte en los atrasos, en los pagos de créditos hipotecarios, créditos al consumo, créditos refaccionarios, como se les dice, los que se les dan a las empresas. Esa es la segunda especulación. Lo cierto es que el día de hoy le preguntaron al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, que si hay un interés del gobierno federal de comprar Banamex, a lo que respondió que no hay ningún interés del gobierno de la República. Respondió que no es interés del gobierno federal administrar bancos privados. Dijo que respeta la decisión de Citigroup de vender. Respeta la decisión de Citigroup de dejar el mercado mexicano. Respetan la decisión de Citigroup de vender Banamex y respetan la decisión de grupos empresariales de buscar comprar esta institución de banca. Le dejamos lo que dijo el secretario de Gobernación en torno a esta polémica de la venta de Banamex. Hoy nuevamente
se ha vuelto a difundir esta información oficial del banco, de que los usuarios no deben de preocuparse, que su dinero, sus inversiones, sus Afores, las tarjetas de crédito, todo van a seguir igual. Lo mismo se mandó hoy un mensaje de certidumbre a los 34 mil trabajadores que tiene Banamex, de que no va a haber despidos ni recorte de personal. Y al mismo tiempo Adán Augusto López señaló que hay un sistema bancario en México que garantiza los ahorros de la gente cuando hay este tipo de transacciones. Dejamos lo que dijo el secretario de Gobernación respecto al retiro de Citigroup de México y la venta de Banamex. Y vender parte de sus actividades que realiza en el país, pues entendemos que se notificará a las autoridades hacendarias, a la Comisión Bancaria de Valores, e iniciará un proceso de venta o desincorporación de activos. Nosotros somos respetuosos de la decisión que tomen, no nada más en este caso Citi Banamex, sino todas las empresas, las que cotizan en bolsa, las empresas del sector financiero. Y bueno, pues esperemos que esta intención de venta de parte de sus activos y de sus actividades, incluso tenemos entendido de la marca o del acervo cultural que es de los más importantes del país, pueda llevarse a buen término. ¿Saben de que Salinas Pliego tiene interés en comprar una operación que se habla de 44 mil millones de pesos? Bueno, nosotros no tenemos ninguna información oficial de algún grupo empresarial que tenga la intención de adquirir, pero seguramente surgirán varios posibles compradores. Citi Banamex es la tercera institución bancaria en el país. En alguna época llegó a ser la primera, ahora ocupa el tercer lugar. Es una entidad bancaria que para el grupo internacional pues representa ganancias de un poco más de 1.500 millones de dólares al año por su operación en el país. Tiene 9.000 y tantas sucursales y seguramente pues serán varios los grupos empresariales interesados en presentar una oferta de compra. ¿Al gobierno no le interesa? No, el gobierno en este momento pues está enfocado los esfuerzos presupuestales a la inversión pública en la construcción, el desarrollo de los grandes proyectos nacionales. Otro tema que abordó el funcionario federal fue lo que pasó recientemente en un nuevo episodio de migrantes que venían en un tractocamión. Se accidentó muy cerca aquí de la ciudad de Puebla. Platícanos, Martín, qué es lo que pasó con este tractocamión. Bueno, la noticia se dio a conocer, paradójicamente, Fermín, desde Centroamérica. Algunos medios salvadoreños hablaron de un accidente sucedido en la carretera México-Veracruz, en un tramo que atraviesa por Puebla, en un camión aparentemente que transportaba personas centroamericanas que estaban en tránsito de manera, pues bueno, sin digamos, sin papeles, indocumentados, y habría, déjame buscar bien porque estaba un poco confusa la información todavía, habría tenido un accidente o provocado un accidente menor en el cual, permíteme, porque no lo tengo acá, está aquí. En el tramo este de Veracruz se habla de que hubo 38 heridos menores. Era un grupo de personas oriundas de El Salvador, de Honduras y Guatemala. Entre este grupo de migrantes, Fermín, viajaban 8 menores. Eran personas que vinieron desde, al parecer salió desde Chiapas, Fermín, y en el tramo de la autopista 150D de Veracruz, pues tuvieron un accidente. Te decía, Fermín, que hasta ahora hay más información en los medios centroamericanos que en los propios mexicanos. Los medios están reportando que no hubo fallecidos, que los lesionados recibieron atención en su lugar, en el lugar donde ocurrieron los hechos, por lesiones leves, y luego fueron trasladados
a una delegación del Instituto Nacional de Migración, donde se definirá su situación en el país. Los indocumentados viajaban, según lo que narran los medios centroamericanos, en el camión de una empresa mexicana, la empresa Diconsa, uno de estos camiones que parecen ser oficiales y que sirven para transportar leche. Pues el conductor perdió el control y fue estrellarse a la barrera divisoria de la autopista. Por fortuna para las personas que viajaban ahí, hay unas fotos que son elocuentes, pues no pasó a mayores, son heridas menores las que tienen, pero bueno, pudo haber sucedido algo como lo que sucedió, si no mal recuerdo, a principios de diciembre, Fermín, una tragedia pues horrorosa en Chiapas, donde si no mal recuerdo hubo más de 50 fallecidos. Esta vez en la autopista, en esta autopista que va de México a Veracruz, fueron 38 centroamericanos que sufrieron lesiones menores, 8 menores entre ellos, ya fueron atendidos en el lugar de los hechos y trasladados al Instituto Nacional de Migración, Fermín, para determinar su situación migratoria. Pero bueno, siguen ocurriendo estas cosas. Llama la atención, Fermín, que haya sido un camión de Diconsa el que hubiera servido para transportar a estas personas centroamericanas en condiciones que la verdad son infrahumanas. Así es. Veamos lo que dijo el secretario de Gobernación respecto a este nuevo incidente del paso de migrantes indocumentados por México. Bueno, hubo un accidente el día de ayer. Fue en Veracruz, entre Ciudad Mendoza y Orizaba. Un tráiler colisionó contra una de las barreras de protección. Se rescataron a 38 migrantes de diversas nacionalidades, se les proporcionó en el momento y se les proporciona atención. No hay afortunadamente desgracias que lamentar, son golpes leves y se está tanto atendiendo a los migrantes como las autoridades están revisando pues en qué los transportaban, quién los transportaba, todo. Nuestra prioridad es la protección de los migrantes, garantizar el libre tránsito por el país y en este caso pues están siendo atendidos por las autoridades migratorias federales. Pues ahí está esta noticia. Hay otra noticia que el día de hoy tuvo mucho impacto aquí en Puebla, en una bodega Aurrera, estas tiendas chicas de Aurrera, como les llaman, bodegas express, llegaron 10 hombres y asaltaron esta tienda junto con muchos clientes que había dentro de este local. Entonces, ¿qué pasan? 10 hombres para mí. Hombres que llegan armados a una tienda. A ver, tú estás comprando y de repente llegan con armas de fuego. Sí. Vas con tus hijos, que a veces hay mujeres que llevan niños chiquitos porque van a hacer su recaudo ahí, Fermín. Por eso lastima mucho esta actitud. Personas de la tercera edad que también acuden a esos centros, man. Todos los gobernantes, desde los municipales, los estatales, los federales, que nos salen siempre con sus estadísticas, que la cosa ya está mejor, ya bajó, ya para qué se queja, ¿no? Sale Rosa Isela Rodríguez, decimos, que a nivel nacional ya las cosas están mejoradas, está alejando la violencia, está pacificando el país. Viene aquí la secretaria de Gobernación, Ana Lucía Gil Mayoral, a nivel estatal, también nos dice lo mismo. La nueva secretaria de Seguridad Pública del municipio de Puebla ya también nos vino a recetar la misma historia de que no hay que preocuparse por los encobijados que han aparecido este año en Puebla. Se está bajando la delincuencia. Son delincuentes, como si fueran vidas humanas, ¿no? Se matan entre ellos. Vea usted estas cosas que pasan. O sea, lo que empezamos hoy con este video, los drones, estos asaltos. Claro, en la estadística este robo es un punto más. Ah, es un robo más y punto. No, pero imagínense ustedes estar en la tienda, que lleguen con un grupo armado, tú vas con tus hijos, con tu esposa, o que vayas tú solo. Sí. Que te saquen armas y que porque fuiste a comprar un bote de leche puedas perder la vida, ¿no? Entonces, esa es la insensibilidad que a veces tenemos de nuestros gobernantes. Tenemos comentarios de la edición de hoy, Martín. Así es, Fermín Auditorio. Saludamos, como siempre, a la gente que sigue la emisión de este programa que se llama Aquí Vamos, programa que realizamos con mucho gusto desde la redacción de La Jornada de Oriente
domiciliada en Manuel Obato 2109 en la colonia Bellavista de la capital poblana. Desde nuestro pequeño estudio, pequeño pero ahora friolento, pero efectivo siempre, Fermín Alejandro García Hernández, nuestro jefe de información, Rubí Villanueva Reyes, hablando de los controles, hoy bien acompañada por Ari, está también, estuvo aquí también Aldo Gabriel Bolani Torreblanca, Evelyn Solano, el primero nuestro jefe de edición y la segunda formadora editora de planas y correctora de estilo, también la joven Aurora Villaseñor, la joven periodista en la preproducción, en su casa, Rodolfo Rocha, diseñador, Tania Valerdi y Brenda Valerdi, que son primas, pero cada quien vive en su casa, y son colegas, editoras, correctoras de estilo, formadoras de planas, también están trabajando desde sus casas. Saludamos también con mucho afecto a nuestros colegas que en la imprenta seguramente ya están dando los últimos toques a la edición impresa de La Jornada Oriente, la que ustedes pueden encontrar mañana a manera de encarte junto a La Jornada Nacional, La Jornada Capitalina o nuestra querida Jornada Seca, nuestra casa matriz. Ya saben, siempre les exhortamos a que compren la edición impresa de nuestro periódico, porque es una sana costumbre, es una bonita, un bonito hábito leer las columnas, las noticias, los artículos, los reportajes, las entrevistas, los cartones, bueno, los cartones, las fotografías impresas. Es bello. El de La Voz, Martín Hernández Alcántara, les saluda con mucho gusto y les recuerda que este servicio informativo de periodismo independiente lo hacemos con mucho gusto para nuestras redes en Facebook, en YouTube. Ahí tenemos ya un canal bien, bien, bien aceitadito con producción propia. Somos el único medio de comunicación en Puebla que tiene producción propia para un canal de YouTube, no solamente un programa. Hay varios medios como nosotros que tienen un programa estelar como este en el que se dan a conocer noticias y se comentan, pero nosotros tenemos además producción propia, por ejemplo, la serie de las reporteras, entrevistas a fondo a personas que nos hablan de y nos explican qué es lo que está sucediendo y qué es lo que va a suceder. Está también Diálogos y Debates, un programa de análisis profundo que realizan académicos y académicas de la Universidad Autónoma de Puebla, La Disputa por el Agua, donde todas las interesadas e interesados en la recuperación de la administración de este líquido para los ayuntamientos nos aportan ideas, razones y muchas otras cosas para luchar por esta causa. Están también las aportaciones que llevamos y frente a cámara hacen nuestros columnistas y articulistas expresando su opinión sobre lo que sucede en Puebla, Tlaxcala, México y el mundo. Y bueno, hay otros programas del Sistema Público de Radiodifusión Mexicana como Operación Mamut, que es muy, muy querido y muy conocido. También está el Mini Aquí Vamos o el Aquí Vamos de Mediodía, el programa en el que la joven periodista Aurora Villaseñor nos da cuenta, les da cuenta a ustedes a las 15:15 de la tarde de lo que sucede desde que acaba esta edición estelar de Aquí Vamos o nocturna hasta que inicia ella para informarles. En fin, también está, por supuesto, la mañanera, la rueda de medios que ofrece, en este caso, el secretario de Gobernación en ausencia del presidente de la República, Andrés Manuel. Ya se congeló. A ver si me escuchan. Martín, te congelaste. A ver. A ver si lo vi. A ver, ¿nos estamos escuchando, sí o no? No. A ver, creo que ya nos estaba. O sea, síguele. Pues les damos las noticias más importantes de México, Tlaxcala, Puebla y el mundo. Solamente las más importantes, porque si no, me gana el Zoom y no se las doy. Bueno, saludamos en YouTube a nuestros queridos parroquianos. Víctor Hugo Montiel Pérez dice saludos y un abrazo a los estimados Martín y Fermín y a todo el gran equipo de La Jornada de Oriente. Saludos, Víctor. Arturo Alfaro Galán, nuestro querido colega de Alcance Diario, dice buenas noches, yo me apunto para un pase. ¿Quiere un pase, Arturo Alfaro Galán? Rubicita, apúntalo por ahí. Fue también miembro de esta redacción y lo queremos mucho, lo apreciamos. Tiene ahora su propio esfuerzo informativo junto con nuestro querido colega también Gerardo Pérez, a quien saludamos con mucho afecto. Óscar Toquero, que es fundador de los defensores de la 4T, dice, buenas noches, colegas, me apunto para la función de cine. Rubicita, ¿estás tomando nota de quiénes te estoy diciendo? Porque estos están en YouTube. Buenas noches, colegas, me apunto, dice Óscar Toquero, Arturo Alfonso Galán, dice, para la función de cine el próximo martes. Saludos desde Cuautlancingo, Puebla. Por mí no vamos a tener auditorio el martes. José Luis Prieto dice, porque van a estar en la película. Ponla en matiné para que pueda ir yo también. José Luis Prieto, ya no hay matinés, ¿verdad? Ya no hay matinés.
Ya no hay matines, man. José, como ya no hay tardeadas, man. José Luis Prieto dice, hola, jornaleros, buenas noches. Ya hay denuncias contra Cuauhtémoc Blanco por su fotografía con líderes del crimen organizado y salió otra narcomanta en su contra. El software Pegasus vuelve a hacer su aparición ahora en El Salvador. Así es, espiaron a 21 colegas de ese excelente medio llamado El Faro en Salvador. Dice José Luis Prieto, en una cárcel de Nuevo México, en Estados Unidos, hubo un secuestro informático. Dice, ya hay diálogo entre la CEGOP y el INE para el presupuesto de revocación de mandato. La OEA exige a Nicaragua liberen a opositores del caso. Iliana Lozada trasciende que su agresor escapó luego de declarar y trasciende que la fiscalía relaciona su caso a la trata de personas y a la desaparición forzada. ¡Ah! ¡Qué fuerte está eso! Se ampara a Saúl Huerta, suspende su proceso en su contra. Hay que tener mucho cuidado con ese tema, Martín. Sí, es, sí, sí. Porque hoy por ahí alguien difundió una información que me parece muy oprobiosa, diciendo que esta muchacha se dedicaba a X actividad y que fue a hacer algo de esa actividad. No, bueno, hay que tener mucho cuidado con eso. Porque entonces empieza esa actividad. A revictimizar, como se dice ahora. No, criminalizar. Y criminalizar. Entonces pareciera que eso justifica que la maten o la desaparezcan. No, es que una mujer desapareció. No importa lo que haya estado haciendo. Eso es secundario. Lo que sea, la Constitución nos ampara y mientras no sea un delito, cada quien. Así es. Lo que quiera. No como esto, me parece ahí está siempre esta actitud de querer cuestionar a la víctima como para decir, ay, claro, pues por eso pasó lo que pasó. No. Eso es machismo. Así es. Tengan mucho cuidado. Y aquí hay que seguir demandando que esta joven de 33 años de edad, madre de dos pequeños, aparezca con vida y aparezca bien. Muy bien. También Ixtla Power nos dice, buenas noches, Ixtla. Dice José Luis Prieto que el Festival de Coachella es uno de los que regresan en Facebook. Saludamos a nuestra querida Laura Roldán Rubio, directora de Valquiria, el portal que informa a San Martín Texmelucan, a después Daniel Castillo Romero, jefa de información de Infocuorum, que despacha desde Puebla hoy, a Liu Riste, a Luna Luisa, a Marcos Castillo y a Marta de Jesús, también a Pilar Huerta, a nuestro querido Federico Chilián, le mandamos un abrazo muy fuerte, lo mismo que a Oscar Toquero, a Ángel de la Vega Chivigón, trabajador incansable del Instituto Mexicano del Seguro Social. Gracias, Chivigón, por volver. Al doctor Diego Martín Velázquez Caballero, politólogo, investigador de la Facultad de Ciencias Sociales, de Derecho y Ciencias Sociales de la UAP, a Libertad Mora, que fue regidora, si no mal. Ah, no, lo estoy confundiendo. A nuestra querida Libertad Mora, antropóloga, es antropóloga, Libertad Mora, la confundí, discúlpenme. A los defensores. De artes de la UAP. Exactamente. Hija de nuestro querido, a ver, ¿de quién? José Mora. A ver. Y le mandamos un saludo. No lo niegues. Un saludo a Ociel Mora. Ya nos veía, pero como dice que nos pasamos defendiendo al PG, ya no. No, vamos a ver. Mucha amistad con Libertad. Incluso voy a decir una indiscreción. Le mandamos aquí un saludo, una felicitación a Libertad Mora, quien recientemente contrajo nupcias. Ah, sí. Ya, fin de la. Felicidades a Libertad Mora y felicidades al afortunado señor. Saludos a los defensores de la 4T, Cuautlancingo, con mucho afecto, Laura Barrientos, a Francisco Jaime Espinosa, a Baltasar Rosas, a Queta, a David Oriello, a Willy Juárez, Edgar Felipe Arrega, Connie Ángel, Edgar Tapia, y Lulú Morales Espinosa, también a Rosy Merino, y a Sarací Ramírez en sus mensajes, dice Luciana Congresa, buenas noches, coronelos, Pilar Huerta, buenas noches, coronelos, Marta de Jesús, hola, Florín, buenas noches a todas, a Marta de Jesús, dice, saludos desde Acatlán, dice María de Jesús, saludos hasta Catlán, con mucho gusto, a Connie Ángel, la señora Betty Pantoja, que nos ve junto con su familia en Villa Las Flores, y se lo está viendo, buenas noches Martín y Fermín, estamos a mitad de semana, que tengan excelente noche, doña Betty, Edgar Felipe Arriaga, buenas noches Fermín y Martín, gracias por la información que nos dan, gracias a ti Edgar por vernos, María del Rosario Cornelio dice, buenas noches, me da gusto verlos, a nosotros nos da gusto que estés aquí, María del Rosario, a Cedés Lavalle, urbanista y ambientalista, dice, hola, yo quiero vuelos para el cine. Ya te apuntó Rubicita, a Zenet Lavalle, Lozan Melba, buena noche, nos pone Odín Puig, buenas noches, el querido Federico Chilián, dice, buenas noches, me anoto para los boletos, también Federico Chilián quiere ir,
Y Miguel Ángel Hernández Meléndez, que desde ayer por vía chat directo me lo pidió y lo reitero, aquí está, también quiere sus boletos. Miguel Ángel Hernández Meléndez, y señoras, señores colonarios, ¿me pueden registrar para obtener los boletos para la función del martes? Gracias. Muy bien, dice Luna Luisa, que ya nos dijo que estuvo horrible. Dice Laura Roldán Rubio, amigos, buenas noches, qué bueno que hoy se ven y se escuchan sin contratiempos. Felicidades, jornaleros, los seguimos escuchando desde la Domingo Arenas de Texmelucan. Ya saben, saludos a toda la gente de la Domingo Arenas que nos ve en Texmelucan y a toda la gente que nos ve en ese municipio. A Lee Uriste, buenas y frías noches, cuídense, gracias Lee, tú también, los Melba. Pienso que esa mala organización se debió a que deben concentrar las vacunas en pocos lugares para evitar su robo y posteriormente buscar venderlas. Erika Juárez dice, lo que no quieren es contar, bueno, ya lo leímos. Los Melba dice, Citigroup se retira por la gran recesión que ya se avecina en Estados Unidos. Laura Barritos, buenas noches, coronelos Florín y Martín. Como cada noche es un gusto disfrutar su noticiero y su gran profesionalismo. Les envío un abrazo. Y los Almelva dice, desgraciadamente nos viene una crisis financiera en México, porque cuando Estados Unidos le da un catarrito a México, le da pulmonía. Y son todos los mensajes hasta esta hora, señor Fermín. Muy bien, pues muchas gracias a todos por su participación, por sus comentarios. Repetimos, los estamos invitando al cine el próximo martes a las 8 de la noche en Cinépolis de Angelópolis a ver la película Benedetta de Paul Verhoeven, en una premier antes de que se estrene a nivel comercial. Quien quiera boletos puede hablar de 5 de la tarde a 8 de la noche a los teléfonos de la Jornada de Oriente, que son 22 22 37 85 49 o 22 22 43 48 21 con nuestra compañera Rubí Villanueva. 5 de la tarde a 8 de la noche. Lo anotan, su nombre, y el próximo martes con su credencial de lector llega al cine y le dan el pase. Son pases dobles, es decir, es para usted y otra persona, nada más, porque tienen que cuidar el número de asistentes y que pueda haber la sana distancia dentro de la sala. Nos vemos mañana aquí en las redes sociales de la Jornada de Oriente. Que pase usted una muy buena noche. Disfrute usted los primeros 10 minutos ya. Oye, Laura Barrientos también quiere sus boletos. Laura Barrientos. Laura Barrientos. A ver, Rui, Laura Barrientos. Bueno, pues ya disfrute ustedes los primeros minutos de lo que ya es este jueves. Jueves 13 de mayo. Adiós. Ya viene la quincena, Fermín. Tu primera quincena de pago. Esperemos que venga con un aumento. No, no. Pues bueno. Un aumento sustancial. Dios. No eres funcionario del ayuntamiento. ¿Verdad? Ah, sí, es cierto que se aumentan hasta el 60%, ¿verdad? Pero ahí sí. Pues, claro. Bueno. Ahí sí se arranca. Yo quisiera ser gerente del ayuntamiento. Adiós. Bye.